Bueno, pues buenos días a todos. Un sábado más, aquí estamos madrugando, ¿verdad, Bruno? Sí, bueno, madrugando. ¿Qué semana? ¿Qué semana, macho? Sí, ¿qué ha pasado? Has tenido mucho lío. Bueno, cumpleaños el jueves. Joder, yo también ha sido la mía, macho, ha sido espectacular. Madre mía. Uf. No, y el curro, que no para de currar, y luego además el jueves, macho, se nos juntó lo de los Game Awards estos, que ya veremos el martes, y lo de Disney, que vamos a ver desde Disney, que es un locurón. Ahora te digo, a ver, hay que encuadrar dónde se hicieron todos los anuncios. Fue en una reunión de inversores. O sea, que les debieron contar allí, le dijeron al departamento creativo, empezar a inventar aquí que vamos a hacer de todo. Tres horas de reunión. De hecho, siguen saliendo cosas que dijeron porque yo no lo vi. O sea, 3 horas ahí con logos y cosas para 2021, 2022. Yo creo que fue más en plan reunión del pánico para los inversores porque, oye, no, que no vendáis acciones, que esto va bien, ¿eh? Sí, Esto va para todo para adelante. arriba, que no, Sí. no. Que bueno, así que nada, he preparado, vamos, he cogido un par de enlaces de Cinemanía porque tienen recopilado, porque esto es un cachondeo. Así que hay como 10 series nuevas de Marvel, 10 series nuevas de Star Wars, nuevas películas de Star Wars, Sí, 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 nuevas sí. películas de Marvel. Entonces, y lo que todavía no puedo, porque claro, digo, voy a buscar el streaming, pero ayer curré esta tarde y no pude. Así que al menos para recopilar un poco. Y que nos echemos una risa porque esto es tremendo, tío. Bueno, lo primero que hay que decir es que Disney ha anunciado que sube el precio. Pero ojo, que en Estados Unidos es $1 y en Europa son 2 euros. O sea, es decir, en la línea de las compañías americanas. Esto es como Apple. Apple te vende un móvil a $599 en Estados Unidos y cuando llega a España lo pone a 649 euros. Que si echas el cálculo de $599 en euros son como unos 550 euros, un poquito menos, pero bueno. O sea, 200 pavos más. O sea, es decir, es así. Es decir, nos meten unos palos, colega. Cuando vienen los servicios de Estados Unidos, que es sistemáticamente el doble. Así que se quedan 8,99 al mes o 89,99 al año. Lo que no sé es lo que va a pasar con los usuarios de Movistar que tienen el pack este completo de televisión y se lo regalan. No sé si le van a meter o no, pero bueno. A ver, yo veo dos cosas. Una, lo de los aparatos siempre te venden la burra, todo el mundo que lo justifica, diciendo que es que hay que unificar todo lo del tema del IVA y todo eso de Europa y tal, y que allí en Estados Unidos tú compras las cosas y eres libre de impuestos porque luego cada estado tiene sus propios impuestos y tal. Una cosa que no me acabo de... Vamos, no creo que lo justifique del todo, pero vale. Pero lo del tema de la subida de precio, a mí no me parece mal, en el sentido de que yo estoy pagándolo con mi hermano, son 7 pavos. Si me meten, si es verdad que me van a meter todo lo de Fox y todo lo de FX, lo pagamos. De hecho, mi hermano me ha dicho, venga, lo pagamos y tal. El problema yo no sé, el problema va a ser los acuerdos previos que había. ¿Vale? Porque claro, todo lo que hay en Hulu o Hulu, como se diga, esto como no existía fuera de Estados Unidos, o menos en Europa, eso se ha ido licenciando a otros operadores. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando llegue esto, ¿se va a utilizar? ¿No se va a utilizar? Es como lo de Juego de Tronos. Cuando llegó HBO, Movistar lo seguía teniendo contratado, con lo cual está en los dos sitios. Y otras series. Pero el que se lo quedó para siempre y donde lo podía ver siempre era en HBO. Igual pasó con House of Cards cuando no estaba Netflix, que estaba en Ahí está. Movistar, la siguió estrenando en Movistar, pero si querías ver todas, evidentemente tenías que verlas en Claro, ese. O pues sea que. aquí el problema va a ser, yo lo que creo, o sea, esto está, a mí me parece bien el sentido, porque a mí lo que me da miedo es que se acaben por un lado Disney Plus y por otro lado el Star este, ¿no? El servicio este para adultos. Porque eso ya es pagar más, esto va a ser más caro, porque son pagar dos suscripciones. Y ahí sí que seguramente Disney lo hubiéramos mandado a la mierda, mi hermano y yo, porque no compensaba. Pero que lo metan como una opción dentro, por 2 pavos más, a mí no me parece mal. En el sentido de que si me van a meter, pues eso es lo que te digo, todas las películas de Fox, que en cuanto tienen más de 12 años ya no las quieren meter en Disney, bueno, quieren meter la mosca de Disney que estén destripando un tío, y todas las series de FX, todo American Horror y todo esto, que está en Prime, por ejemplo, ahora, y que lo acabarán quitando de Prime, supongo, para meterla ahí. A mí lo que me preocupa es eso, que todo lo que anuncian es como lo de cuando se anunció Disney Plus en Estados Unidos, que ha habido muchas cosas que aquí no han llegado. Sí.
A mí me preocupa que no lo metan todo. Pero bueno, que cueste 2 pavos más, pues me quito de otra cosa y ya está. Lo que pasa es que ahora sí que vamos hablando de por qué está pasando todo esto. Vamos, yo no trabajo en Disney, no sé nada, pero es cuestión de lógica. Hay una cosa esta semana que ha ocurrido, que ha surgido en los medios, y es que Disney Plus y Apple TV Plus están en el punto de mira de la Unión Europea. Y están en el punto de mira porque, por ley, hay una directiva europea que se va a empezar a aplicar ya de manera más o menos en serio a partir del año 2021, a finales de este, principios del 2021, que es que todas estas plataformas tienen que tener en su catálogo entre más o menos un mínimo de un 30% de contenido producido en la Unión Europea. O sea, que haya capital de la Unión Europea. Es decir, puede ser Disney con una productora española, puede ser solo una productora española, otra belga o una alemana, pero tiene que haber un 30%. Y ni Apple TV Plus, ni Disney Plus, vamos, es que ni se acercan, porque bueno, Netflix y Prime Video todavía, y HBO también. Tú no te preocupes que Disney va a empezar a dar las 400.000 series en Prator de Rumanía o Prator No. de Luxemburgo. Tiene que haber un productor detrás que participe de alguna manera. Otra cosa es que se No, inventen, no, solo, efectivamente. no, no les vale solo con contratar equipo europeo y No, rodar no, en no. suelo. Tiene que ser una producción. O sea, es decir, tiene que. Por eso te digo que lo tienen en chino. Entonces, o empiezan a comprar producción en esos países comprada. O sea, es decir, vamos a meter una parte que sea producción europea. O si no, lo puede tener complicado. O sea, es decir, porque es que Hombre. Disney, el problema de Disney es que como tiene un catálogo gigantesco desde hace 80 años o más, que es lo que tiene metido en la plataforma, tú imagínate lo que supone un 30% de todo eso. O sea, es que eso es una. Yo no sé lo que tendrían que hacer de aquí a 2 años para poder cumplirlo. O sea, Pues, les hacen, les dan una bula o no sé yo, pero lo vamos. mismo te meten remisiones de cambio de clase, la serie aquella que era como cámara café, pero en un instituto, ¿sabes? Pues no, no, se pondrán a hacer cosas así. Hacer cortos de no sé qué, hacer cortos de no sé. O a Pixar, le abren una oficina Ahí, en Alicante, tío. se unen con el Cerezo y hacen ahí el toro Marcelo y sus amigos, tío. Ahí animado, no sé, aguarao, pero bueno. Vamos si quieres a ir anunciando, porque si no, luego se nos va la hora y vamos a ir contando todo lo que dijeron, ¿vale? Tú elige por dónde quieres empezar, porque hay. A ver, Comentar. vamos a empezar por Star Wars, que es muy divertido. Porque, a ver, yo sigo Empieza. viendo cosas. O sea, a ver, yo esta mañana me he despertado, pues siguen saliendo cosas. Son 3 horas, la gente entre que era mucho tiempo y que hay que seguir exprimiendo la vaca a todo lo posible, porque esto es verdad. Con el tema de lo que está pasando con el cine, las webs de cine y tal, necesitan exprimir los temas, cosa mala. Con lo cual, hoy, por ejemplo, me he despertado y que van a hacer otra serie, otra película más de Star Wars, de Rogue Squadron. De aquellos juegos de, ¿te acuerdas de De GameCube y GameCube, Nintendo sí. 64? Sí. Con Patty Jenkins, la directora de De Wonder Wonder Woman Woman. y demás, sí. Y Taika Waititi también va a hacer otra cosa, pero bueno, para que veáis que siguen sacando cosas. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar Empezamos. por la serie. A ver, aquí yo hablaba con José Luis antes fuera de micro. Aquí hay un problema, que es que la pandemia, esto no remonta. Disney tiene los parques cerrados, o cerrado del todo, o al aforo mínimo, y muy mal, y han perdido una cantidad de ingresos brutal. Y esto hay que. Hay tienes accionistas, y no puedes. Y además les ha pillado todo esto, les ha pillado cuando acabaron la etapa esta de Marvel, que se lo tomaron un poco con calma, preparando proyectos, Y y que aquí. cumpliendo un año, y cumpliendo un año Exacto. que se acaban las suscripciones anuales. Exacto, entonces hay que mover esto porque no va a haber gente en los cines en un espacio de tiempo y ya no hay ingresos. Entonces, ¿qué han hecho? Pues han cogido y han empezado a sacar y a rascar la olla para sacar todo lo que podían. Esto El meme, ¿no? El meme de Mota, el meme, el meme. combinado con que los actores que hace 2 años decían, yo es que no me quiero atar, mi creatividad, yo es que no quiero Sí. atarme a una serie o una franquicia de películas. Esos mismos actores ahora no tienen ingresos, porque no hay rodajes, o si los hay, las películas van directamente a streaming, los ingresos de capa y hay que seguir pagando al jardinero, a tu club personal, al educador de tu perro, con lo cual todos han dicho que sí. Y los que no han dicho nada porque les habían matado las películas ya se están arrepintiendo.
hacerme un flashback, hacerme un no sé qué, porque hay que ingresar dinero. Entonces, vamos, menos Bertino Borne, está todo el mundo metido. A ver, la serie que han anunciado. Es que está muy bueno, macho. A ver, aparte de que, bueno, el éxito de Mandalorian, pues ya sabéis. A ver, Rangers of the New Republic. ¿Esto de dónde coño ha salido? Pues esto es el personaje de Gina Carano de Mandalorian, que no hace Rangers, pues vamos a hacer un spin-off de esto. Vamos a hacerle una serie de, pues eso, aventuras espaciales, pero ya como de tercer, planetas más pequeños aún. O sea, en Mandalorian hemos estado yendo a, pues, Nueva York, Tokio, tal, ahora vamos a ir a Río Fredo de arriba, cosas así. ¿Vale? A ver, Ahsoka. espera, espera, esto viene porque como teníamos una Old Republic, ahora nos inventamos una New Republic y empezamos Exacto. a meter ahí, ¿no? Cosas que según leo están entre el retorno del Jedi y el despertar de la fuerza. O sea, va a llegar un momento en El que mismo va a hacer. periodo del Mandaloriano, recordemos. Mira, van a tener que acabar haciendo como lo hicieron los teorías de DC con lo de Crisis y las Tierras Infinitas para matar un montón de gente, para quitarse un montón de superhéroes y empezar de nuevo. Pues van a tener que hacer un Crisis de Tierras Infinitas porque la línea temporal no se justifica. No, es O que sea, claro, no. si resulta, tienes a 400.000 Jedis y 400.000 gente conocida, pero luego empieza la tercera trilogía y no hay nadie, está Han Solo por ahí, no un perdido. ¿Dónde han salido los demás? Algo tendrán que hacer para matarles en el último capítulo para justificar o cargarse la última trilogía. Bueno, vamos, seguimos. Seguimos. Falta de la Nueva República con Gina Carano. Ahsoka. Que no es Ahsoka. Ahsoka Tano. El personaje que venía de la serie de animación, que la interpretó José Dawson en The Mandalorian, y decías tú, joder, ¿por qué no sale más? ¡Ah! ¡Ah, amigos! Salió en un capítulo, pero ¡ah! Porque le van a hacer su propio spin-off. También. Entonces, con lo del almirante Town, que viene en las novelas de Universo Expandido y todo esto, con lo cual, a ver, lo del Universo Expandido es maravilloso porque Sí. Disney ha pasado de decir, no queremos nada de eso. No queremos nada. El Están universo expandido a mí. ahora mismo en la Cuesta del Moyano buscando en libros antiguos todos los libros de las ediciones de Universo. Buscadme más, buscadlos de Timothy Sí, Zahn, sí, que sí, aquí no sí. quedan, buscadlos. Son como Bueno, el pues van a hacer. Vaticano, están canonizando a toda velocidad. Exacto, están todos rascando el fondo de la olla como no pueden. Que yo encantado, pero que. Entonces está Ahsoka, ¿no? Ahsoka, que yo ya sinceramente, decía José Luis antes de empezar a grabar, a mí no me mosquea es que aquí está saliendo todo el mundo menos Mara Jade, que es el personaje más célebre del universo expandido y que algo tendrán que inventarse, porque ya sabéis, era la mano, creo que la mano derecha del emperador se acabó casando con Luke. Como oye, yo creo que lo de la línea temporal les importa a tres pepinos en algún momento, porque también hay rumores de que el tío que hace de soldado de invierno se parece mucho a Mark Hamill, con lo cual tiene ahí un melón todavía por abrir muy bueno, para que a lo mejor en un Mandalorian aparezca un Duke Skywalker y digas tú, Sí. coño, otro pino. Bueno, O vamos podemos a ver. hacer el multiverso, tío, también, como Miles Morales y Spider-Man, pues un multiverso también. Pues ahí está. A ver, otro más. The Bad Batch. Con Dave Filoni, que es el creador de Mandalorian y de la serie de las guerras clon. Madre mía. Que es un grupo de clones defectuosos. Que se llama La Remesa Mala. Lando. A Lando también, igual que hicieron con Han Solo, a Lando le van a hacer su propio spin-off. No se sabe si va a estar Danny Glover, espero que sí, porque si no, no tendría ningún sentido. Pero vamos, que también vamos para ello. Todo esto sería de televisión, ¿eh? Sí. Star Wars The Acolyte. ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? El acólito, madre mía. ¿Qué Acólito. se supone? De la co-creadora de Muñeca Rosa. Un thriller de misterio que nos llevará a una galaxia de secretos y poderes emergentes del lado oscuro en los últimos días de la era de la Alta República. Claro, pero O eso sea. lo de alta, hay alta y baja, igual que había pues Villa arriba y Villa abajo, esas cosas, ¿no? Esto es volvernos a los tiempos. Esto es como hacer el Silmarillion. Es volvernos a los tiempos de remoto, porque ahí puedes rascar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ya, pero Esto, de a ver, hecho. estamos hablando de un universo, Bruno, y yo es una cosa que discuto mucho con mi hijo.
Y es que, a ver, Star Wars es Star Wars. Yo entiendo que se salieron muchos libros, salieron muchas cosas, pero ahora de repente, tío, te empiezan a meter una cantidad de cosas que para mí, particularmente, muchas no son Star Wars. Sí, está muy bien, son historias que tienen que ver con el universo de, pero Star Wars es lo que es. No sé si es bueno o es malo, pero Pues no. yo, sinceramente, estoy esperando a que anuncien una serie de Master of Terras, casi, que haga el juego de lucha. Porque, que hagan una especie de Karate Kid, pero de Terras, casi. Seguimos. Esto de lo mejor. Star Wars Obi-Wan, que no vi. Que esto es de las primeras cosas que se anunciaron. Sí, Se sí, sí. quedó la cosa ahí parada, con cambio de guionista y todo esto y tal. Pero el pelotazo que han anunciado es que vuelve Hayden Christensen como Darth Vader, que es una cosa loquísima, porque se supone que Darth Vader no había vuelto a ver a Obi-Wan hasta que se enfrentaron en el episodio 4, desde que le hizo un churrascadito ahí en Episodio el cuatro, planeta, no, episodio tres. en el episodio 4, cuando se enfrentan Obi-Wan y Darth Vader, En el dicen que 3. hacen. Ah, bueno, ya, vale, sí. No, es que Coño, cuando ya Darth como Vader. estabas hablando de Mustafar, pensé que era el 3. Vale, No, sí. cuando ya Darth Vader, cuando todavía es Anakin, se enfrenta a Mustafar, se churrasca y se supone que ya no se vuelven a encontrar porque el otro se va a Tatooine, y ya no se vuelven a encontrar hasta que se enfrentan ya viejunos. Sí, Pues no, de verdad. va a ser una de dos. O ponen a Darth Vader en plan villano de los Power Rangers, en un planeta lejano, mandando huestes a por él. O por cruzarse, no sé cómo lo van a justificar, pero yo me alegro mucho. Además, Hayden Christensen, el No, pobre. yo es de todas las series que han anunciado, que realmente, hombre, a ver, quitando el Mandaloriano, la tercera parte, que la anunció ya para Navidad de 2021, a mí esta es la que más ganas tengo, porque sí, efectivamente tengo un interés por saber un poco qué ha ocurrido, ¿sabes? Pero bueno, veremos a ver de todas maneras, claro, qué eligen. Porque yo uno de los mayores sacrilegios de la historia de Star Wars es cuando a George Lucas le dio por cambiar el final del Retorno del Jedi y en vez de poner al actor ya envejecido de Darth Vader, poner al Hayden Christensen. O sea, eso es para De matarle. joven, de joven. Sí, De jo por Aparte eso. que además, cuando se murió David Prowse hace una semana, que el hombre se murió, yo no dejaba de pensar una cosa. Y era, ¿por qué cojones, en vez de poner? O sea, yo entiendo que lo de poner al viejo este, que dices tú, joder, qué mala vida ha llevado Darth Vader, porque tampoco han pasado tantos años desde que le tostaron a esto. Pues hombre, pone el fantasma, pone a David Prowse, porque además se parece más a Hayden Christensen que Hayden Christensen al actor que estaba dentro del cuando le quitan Sí, el hielo. sí, sí. Pero bueno, estas decisiones de aquel momento ya está. Yo me alegro por Hayden Christensen porque el pobre no levantó cabeza desde que acabó aquello. Así que otro que te digo que dejó de decir, no, no, yo no quiero volver, está más que encantadísimo, claro. Hombre. Porque aquí hay que dinero, ¿eh? Le han dado ya una, dos, tres, cuatro o cinco temporadas o alguna más. O sea, son años cobrando bien, Por eso lógicamente. te digo, son años de volver a pedir comida fuera de casa, en vez de estar cocinando tú. Vale. Star Wars, A Droid Story. Es que, tío, ya solo con el nombre, tío, búscate otro, porque es que eso nos recuerda a los que ya tenemos una edad a eso, a droides, y madre mía. Pues A Droid Story. Dice, una nueva serie animada con R2-D2 y C-3PO de protagonistas. Vamos, Nos un remake. presentaron un nuevo héroe guiado por el dúo más icónico de una misión secreta que solo ellos conocen. ¿Qué podría salir mal? Esto es como lo de los Simpson cuando están haciendo lo de los spin-offs que va a tener McClure presentando los cuadros y cada vez son cosas más absurdas. Sí, sí, Que va sí. diciendo, se vuelven investigadores, jefe Vigo, mi investigador privado. Pues esto es exactamente lo mismo. O sea, es maravilloso. Andor, esta es otra que también se había anunciado ya. Esa también le Que tengo ganas. Esa también le tengo ganas. eso es lo que pasa, que tiene el problema es que todos sabemos lo que le ha pasado al prota al final. Pero Sí, bueno, sí, sí. Sabemos cómo termina. pueden rascar ahí la olla durante El cuatro o cinco temporadas hasta que le pase. actor me gusta, la época que narran me parece interesante y bueno, pues habrá que ver efectivamente lo que sacan de ahí, pero vamos, tiene buena pinta porque es un señor de la rebelión, que es lo que hay que ser en esta vida de Star Wars, ser de la rebelión, de los buenos. Yo siempre he sido más de imperio, pero bueno, viva el orden y el progreso, pero vale. Diego Luna vuelve, pues claro, tiene que volver,
Y el Android este que va con él, ¿no? El K2 SO este, el Sí. que aún colabora Alan Tudyk también, porque claro, aquí todo el mundo viene. Este también está bien. Star Wars Visions. Esto es como aquello que hicieron de Matrix en su día, que sacaron, ¿os acordáis? Un largo de Matrix con cargos de cortos a animadores japoneses. Pues esto es lo mismo. Esto es una nueva Sí. serie que celebra Star Wars a través de los ojos de los mejores creadores de anime del mundo. Si le dejan libertad, a mí me parece genial. Lo malo es que no olvidéis que esto es Disney, así que no penséis que va a haber de strippers ni nada de esto del anime. O sea, No. bofetadas Ni limpias, Leia bofetadas. de risas y juegas nocturnas en Nada. Coruscant ni nada parecido, no. Nada, nada. Ni No. señoras neumáticas, ni nada de nada. Esto es Disney y tal. Pero bueno, al menos esto es. Esto en series. Luego están. Esto en series de Star Wars. Luego, a ver, más cosas había por aquí. Vamos a ver qué más cosas ha habido. Vale. Lo que hemos dicho de Taika Waititi y Patty Jenkins. Sí. Y dices tú, bueno, esto Disney, pero claro, hay que sacar, o sea, Disney, Star Wars. Hay que seguir sacando más artillería. Y entonces también anunciaron otras 10 series de Marvel. Ya, ¿Eh? esa también es buena, ¿eh? En el mismo. Estas y las series también son maravillosas. Vamos a seguir. Vamos a ver. Vale, algunas ya están ya aquí prácticamente, que Bruja Escarlata y Visión. Que esto WandaVision. de. Esa tapa, que aquí la pudieron llamar así por WandaVision, la distribuidora de cine. Sí. Que hay aquí en España y por eso tuvieron que cambiar el nombre. El Halcón y Soldado de Invierno, que esa también está anunciada y que está ya bastante rodada, de hecho llega el 15 de marzo. Presenta Loki, que también lleva bastante rodado, que presentó en el tráiler, que esa tiene buena pinta, porque la verdad es que este tío podría animar hasta un velatorio. Y bueno, le han metido una especie de viajes temporales, me recuerda a la serie aquella de Quantum Leap, que iba Sí. saltando de. Quantum Leap. Esperamos, que está con, pues eso, Owen Wilson haciendo como de. Esto al final es como todo. ¿Os acordáis cuando en la serie de esta de coche fantástico, el halcón callejero, la motocicleta fantástica, Sí. Airwolf, que siempre estaba el protagonista, y luego la gente del gobierno que le supervisaba y que era como el alivio serio? Pues esto es igual. Esto, yo no sé si sigue vivo Stephen J. Cannell, pero en su casa está llorando de la emoción porque su legado está vivo. Vale, más está lo de What If, lo de Marvel, lo de los TVOs, que no sé si habéis leído alguno de los TVOs. Los TVOs molaba mucho y No. lo quieren hacer en forma de. Los TVOs son cosas absurdas, en plan, pues qué hubiera pasado si la araña, en vez de picarle a Peter Parker, le pica a su tía. Entonces, pues es una historia breve, pero molaba mucho porque eran pues, cosas loquísimas. Y además bastante. Y entonces, estos son en versión animada. Mira, por ejemplo, aquí te cuentan, pues Chala, el de Black Panther convertido en Star-Lord, tras ser secuestrado por Yondu, Peggy Carter convertida en zombie y Capitán América, perdón, Peggy Carter convertida en Capitán América y el Capitán América convertido en zombie, como lo de Marvel Zombies. Digamos que es donde le van a dar más libertad. Esto es en verano de 2021. La señora Marvel, si habéis jugado al juego de los Vengadores este que sacó hace poco y que no se ha comprado Square. ni Dios, Square, Square pues Enix. sale pues eso. Kamala Khan, la señora Marvel. Pues también, serie de televisión. Vale. Hulka, bueno, She-Hulk. Yo es que en mi época se llamaba Hulka. Esta serie yo también le tengo bastante ganas porque los tebeos molaban bastante. Yo leía de niño, que creo que era abogada, que era la prima de Bruce Banner, que la contagian por una transfusión de sangre de su prima o algo así. Recuerdo, leí de niño. Y entonces es como Hulk, pero no es tan demencial. También está Tim Roth haciendo de Milbrowski, que era Abominación, que hacía de Abominación en la película aquella de Sí. Edward Norton de la masa, que a la Sí. gente no le gusta, pero a mí sí, me gusta más que la otra. Caballero Luna, esto me ha dejado muy loco. ¿Eso A qué es, ser, tío? serie de televisión de Moonlight. Moonlight, en mi época eso se llamaba Caballero Luna, que es un, pues eso, es un héroe de la Marvel. Yo tengo un colega que le encantaba, pero por el tema de la capa. Era como una especie como de Batman de Hacendado de la Marvel. Eso decía la gente que se quería meter con él, pero la gente le dio mucho cariño.
A mí me molaba más capa, como era, creo que Dagger, capa y puñal, que se llamaba, no me acuerdo cómo llamaban aquí, pero bueno, de hecho tiene sus propios memes, el caballo de luna y tal. Yo creo que puede molar. Y además dicen que no se sabe qué rumores de que Oscar Isaac puede ser el protagonista. A ver, tal como está el tema, yo me lo creo perfectamente porque el hecho de estar echando el currículum. Iron Heart, otra serie. Esta es una científica que crea una armadura aún más poderosa que la de Iron Man. Esto, como no podemos traer de vuelta a Iron Man, pues nos inventamos otro. Secret Bueno. Invasion. Este le tengo ganas también. A ver, está ese rollo de los Skrull. Si habéis leído los tebeos de la guerra de Kree Skrull, pues aquí, como los Skrull los convirtieron en buenos, en Capitana Marvel y tal, pues esto se supone que es las peripecias de Talos y Samuel L. Jackson, ¿no? Supongo que a lo mejor vendrá con todo este rollo que había. No sé si habéis visto, que no quiero hacer spoiler. La última de Spider-Man. Sí. Hay una escena post créditos que no voy a Sí. decir qué pasa, pero que implica a esas dos personas. Pues bueno, a lo mejor por ahí tira el tema. Pero bueno, yo creo que puede molar porque sale, pues eso, los Skrull, como son metamorfos, convirtiéndose pues eso, imitando a personas y tal. Si pues, tiene algo que ver los que empiezan a meter ahí pues yo creo que puede molar porque los también molaban mucho. Iron Heart, otra serie a raíz de Iron Man, está con Máquina de Guerra, con Claro. Don Chisley. Hay que rascar. Hay que Hay que rascar. aprovechar, sí. Sí. I Am Groot, una serie de cortos animados de Groot. Pero esto es una animación o algo así, ¿no? ¿O qué? Exactamente, sí, señor. Y luego anunciaron también esto en serie de televisión, ¿eh? Espera que seguimos. Luego en películas es que anunciaron también, a ver, está lo de Capitana Marvel 2. Bruno, Esto. pregunta en el chat que si todas estas series son a corto plazo o hasta que chape No, Disney. de aquí 2000, Dos no, años, ¿no? de aquí a 2022-2023. O sea, Sí, las sí. de Soldado, las de WandaVision y Soldado de Invierno y el Sí, Halcón, esas son esas ya. son ya, o sea, en febrero o marzo las tenemos aquí. La de Loki, igual. Loki creo que es en verano o en septiembre más tarde. Las otras las acaban de anunciar. Pero vamos, esto va muy rápido y supongo que para finales del año que viene, el otoño del año que viene, vamos a tener un montón. De hecho, es lo que te digo. Supongo que dieron fechas, pero es que son 3 horas de contenido. Y es que, en serio, es que vamos a enfriarnos a leer de información sobre esto durante 2 semanas. Eso Así que sí, esto sí puede. yo estoy seguro que de todo lo que hemos hablado, del 80% de Star Wars y de Marvel, el único material que hay es el logo que han publicado. Yo creo que No, no. es lo único. Un ejemplo: Cuatro Fantásticos. Esto sí que me ha dejado loquísimo. Yo, Película. tío. Uf. Solo se ha visto el logo. Los Cuatro Fantásticos, que es la franquicia con más desgracias del mundo. Sí, A por mí, metro cuadrado. me gustan las películas de la Fox, me gustaban. Me parece que tiene un tono chiflado, popero, que le iba muy bien, porque era el tono de los cómics y al menos no eran pochos. Y de hecho, a mí lo que hicieron con Estela Plateada, aunque el título fue un desastre, porque mezclaron el término en inglés con Cuatro Fantásticos y Silver Surfer y convirtieron a Galactus en una tormenta. Pero bueno, es una tormenta galáctica, pero bueno, a mí no me pareció mal. ¿Qué pasó? Hicieron el reboot este de Josh Trank, que fue un desastre. La peli es una mierda, Eso que sea. es, Todo esto sí. era la película ideal para tus amigos pesados, que se quejaban de la otra, que era muy verbenera, con su cosa, con el traje de goma y tal. Toma, no queréis seriedad, tomad esto y metedlo por ahí, porque es que era una mierda. ¿Qué es lo que han hecho? Pues, como ya se acabó los derechos de. Bueno, han comprado a Fox directamente, ya se habían acabado. Pero han comprado a Fox, porque de hecho hubo muchísima polémica, porque Fox, de hecho, uno de los motivos por los que sacó la película nueva fue para no perder los derechos de la franquicia, porque si no iban a volver a Disney. Y Disney contraatacó cancelando los cómics de los Cuatro Fantásticos, para no hacerle publicidad a la peli. O sea, una guerra ahí soterrada. Vuelve la IP, la propiedad, a comprar Fox, y han contratado a John Watts, que es el director de las películas estas nuevas de Spider-Man. A ver qué pasa. Esto solo hay un logo. No se sabe ni quién es, ni quién está detrás, ni nada de nada. De todas maneras, Bruno, yo te digo, vamos a ver, esas películas originales que tú hablas, cuando salieron en su momento, bueno, pues vamos a decir que se podían ver.
No estaba mal, era un entretenimiento sencillito, venga, jiji, jaja, el hombre este, la cosa esta, ¿no? No se llama la cosa, el de, ¿eh? Sí, la cosa, el hombre de pie Por eso, de la cosa, sí. el de ladrillo. Entonces, bueno, pues sí, tal, pero ahora la ves, tío, y es que el problema es que Marvel con yo, a mí, a ver, que no, la primera que yo creo que es la que salvo más, ahora ya, tío, tal, es A mí no me como parece, a Mary mí no me Poppins, parece. tío, con un poquito de azúcar te la puedes tragar, pero... Es que, a ver, que los tebeos son verbeneros. Es que yo me crié con los tebeos vórtice de mi hermano. Que es que no había tanto drama. Entonces, a mí, joder, por menos mal que nos sacaron al perro gigante, aquel. Que de hecho creo que el perro gigante le metió en la serie de los inhumanos, esta que duró 7 capítulos. Sí. Pero el perro este gigante que tenía las antenitas, que nunca me acuerdo cómo se llama, que a mí me encantaba de niño, que era, ¿verdad? Que era el perro de la novia de la antorcha humana. Sí. Pero que. Eso es lo que, mira, lo que está diciendo IB525, efectivamente, es que son simpaticonas. O sea, si son Sí. simpaticonas, me refiero en el sentido de que están hechas bien para el momento en el que se hicieron, que están hechas en ese, con esa, digamos, vamos a decir, ese gusto por las películas de superhéroes, pero desgraciadamente para ella, pues luego llegó Marvel Studios y hizo lo que hizo con el arco argumental de 23 o 24 películas y evidentemente pues las ha dejado, vamos a decir que un poco superadas, pero bueno. Pero a mí Fox, por ejemplo, me molaba por el sentido de, por ejemplo, los Cuatro Fantásticos era súper familiar, ¿vale? Pues el hombre elástico este haciendo, bailando, moviéndose así, el otro y tal, pero el otro con su gabardina, que era así en los tebeos, pero luego, por ejemplo, edición Daredevil, la de esta que todo el mundo se ha cargado, del pobre Ben Affleck, que todo el mundo ha dicho que es una mierda y que nunca me ha parecido una mierda a mí. De hecho, tengo la edición extendida del montaje de director que a mí me gustó mucho y que me pareció una película muy valiente porque en la época en la que nadie se atrevía a hacer eso todavía, el tío cogieron los tebeos de Frank Miller y los calzaron tal cual, porque a Letra le metieron 1 kilo de hierro en el pecho. El Bullseye, que además Bullseye mata a una vieja con un kick en un avión. De hecho, yo estuve en un pase de prensa de esa película. Bueno, un pase de prensa, ¿no? Un pase en Fox, y estábamos yo, otro tío de prensa y el departamento de marketing, que son los que van a vender luego los Big Macs y todas estas cosas, los muñecos a los licenciatarios. Y a la salida, estaban preocupados. Hicieron un corrillo, yo lo escuché. No sabían a quién coño iban a poder vender la peli. Porque era una película en la que matan a una vieja con un Kiko y que a la chica la meten un puñal por el pecho, como en el tebeo. Pero la metió un puñal por el pecho y que era muy oscura y que esto no se lo pueden vender a los niños. Y de hecho, no hubo ni menú de McDonald's, ni yogures de Daredevil, y la película fue un fracaso, pero al menos era valiente. Otra cosa es que luego la serie de televisión molara mucho y tal, pero a mí no me parece una mala peli. Y ya, de hecho, es que además, a mí me gustaría que si vuelve Daredevil, vale que te ganan de la serie de televisión, pero si te gana Bullseye, que te gana otra vez a Colin Farrell, porque a mí me parecía que la hacía de puta madre. Y vamos, y a mí, por ejemplo, Kingpin, que cogieran al actor este negro, es que era el que mejor talla daba. Es que el Kingpin de los tebeos es gigante. Es gigante. Y que era el único actor de Sí. Hollywood. La gente, es que ahora es negro. A mí me da igual si es negro, chino o pardo. Yo lo que no quiero es que un tío que en los tebeos te mata de un puñetazo. Porque ahora, Vincent D'Onofrio está muy bien porque tiene cara inquietante, pero no te crees que te pueda matar de un puñetazo. Esto es así. El otro sí. El otro es una mole. El otro, sabes que es un tío que se ha llegado a donde ha llegado a hostia limpia. El otro, pues será muy malo, pero físicamente no da el perfil. Puedes estar muy gordo, pero no puedes medir 2,30 m. Pero bueno, Que sí, que yo, que sí. son unas películas que a mí me gustan, la gente las pone a parir, pero bueno, yo qué Bueno, sé. de todas maneras, a mí lo que me... Vamos, no es que lo que me preocupe. Dices tú, es que Disney Plus ha anunciado todas las películas, o sea, todas las series que ha anunciado de Marvel, de Star Wars y tal. Pero, y de las películas no dice nada, porque bueno, al final eso es contenido que va a llegar a la plataforma. O sea, es decir, Las ya... películas, lo que te estoy diciendo son pelis. No, no. No, no, me refiero a que, ¿cómo que pelis? ¿Todo esto de aquí no son series? No, no, ya acabo lo de las series. Mira, lo de los Cuatro Fantásticos es película. No, no, claro, sí, los cuatro fantásticos, sí, me refiero que Armor Wars, todo esto, estos son todos No, series. son series de televisión. Eso sí, Claro, por eso eso te sí. digo, que igual que han hecho el anuncio para de aquí a 2023 de todas las pelis, de todas las series, digamos, que van a llegar a Disney Plus, pero realmente las películas no han hablado más que Star Wars, la que has dicho tú, esa de.
de la nueva esa, más la de Marvel esta, bueno, que ya se sabían de hace tiempo, pero no han Bueno. afianzado ni actualizado las fechas de las nuevas fases Sí, de Marvel, las ¿no? películas. No, sí, las películas, sí es lo que te digo. Mira, lo tengo aquí la lista. Está Viuda Negra, 29 de abril. Shang-Chi y la Leyenda de los 10 Anillos, 9 de julio. Lo de los 10 Anillos, lo recordaréis por las películas estas de Iron Man y todo eso. Spider-Man 3, 17 de diciembre. Sí, eso sí. Que ahora sí que sabemos de Spider-Man 3 y el cachondeo del multiverso, porque es maravilloso. Sí. El Doctor Extraño y la locura, bueno, Multiverso Madness, el 25 de marzo de 2022. Thor, Love and Thunder, el 5 de mayo de 2022. Black Panther 2, 8 de julio de 2022. Que no se sabe todavía qué coño van a hacer, porque se murió Chadwick Boseman y han dicho que por respeto no quieren ni resucitarlo por CGI ni nada. Entonces no sabemos si es su hermana o quién o alguien más escoge al tono. Pero vamos, que son películas a futuro. Capitán Marvel 2, Capitana Marvel 2, perdón, el 11 de noviembre de 2022. Joder, macho. Cuatro Fantásticos no tiene fecha. Ant-Man y la Hormiga, bueno, Ant-Man and the Wasp. Quantumanía, esta no tiene fecha y esta se supone que, bueno, vuelve Peyton Reed otra vez y lo único, pues que vuelve Michelle Pfeiffer como, pues eso, haciendo de La avispa madre. la avispa original. Sí, esto no tiene fecha tampoco, pero bueno, sale Cassie Lang, la hija de Scott, y uno que se llama Kang el Conquistador, que también era de los TVOs, como haciendo de villano. Esto es muy bueno también. Esto han anunciado también Guardianes de la Galaxia, el especial navideño. Que esto, en circunstancias normales, podrías pensar que esto es una mierda. Pero es que si está el James Gunn este detrás, puede ser esto el de Piporre. Porque este tío siempre ha sido fan. Bueno, todos hemos sido fans del especial navideño de Star Wars. Esto es así. Nos reíamos de él, pero éramos fans. O sea, un programa en el que conoces a la familia Chewbacca, en la que sustituyen la Navidad por la ceremonia de la paz universal, que tenía a Boba Fett por primera vez, que tenía actuaciones musicales en una especie de holograma. O sea, era una cosa demencial, que salía la señora de las chicas de oro. Una de las chicas de oro que ya era con la. O sea, es una cosa maravillosa, que desgraciadamente George Lucas no quiso volver a reeditar. Pero este es un cachondo. Entonces, es que te digo yo que este es capaz de clonar y meterte actuaciones por holograma y sacarte, si no puedes sacar a la chica de oro, saca a John Collins. Pero este te saca a alguien. Te hace un homenaje, ¿no? Un homenaje. Además dice que él, lo, o sea, que él le mola. Vale. O sea, que él le mola de verdad. O sea, que es que puede ser. Pero vamos, esto tiene fecha como de 2000, 2023. A saber si sigue existiendo la humanidad entonces. Dave, otra que, lo que te digo, se tiraron tanto tiempo desde que acabó la anterior, digamos, ¿cómo se dice esto? La era, ¿no? ¿Cómo era? La tercera, ¿cómo se dice esto? Ay, ¿Sabes? se me La olvida. Sí, sí. tercera oleada, la tercera saga, o como se llame. Estuvieron mareando, la perdí mucho tiempo y ahora se está arrepintiendo, pues han vuelto a meterle caña al tema de recuperar a Blade, ¿no? Con el Mahershala La Ali fase, es este. verdad, la fase, tío. Joder, no me acordaba. La tercera fase. Pues esto, Sí, pues sí. están. Ahora es como corre, corre, que te pillo. Y así que luego además está el tema de. Esto es muy divertido, porque esto estamos hablando solo de Disney. Pero es que Sony también se está haciendo su propio universo, porque está. No olvidemos que está la película de Morbius con Jared Leto por ahí, que también está ya en capilla. Pero bueno, Blade, que es una pena que no se enfrentan Blade y Morbius, por tema de que uno es de Sony y otros de Disney, pero molaría. Tiene buena pinta. A ver qué pasa. Y eso es lo que anunciaron, tío. Más Bueno, cosas más que. Y sí. luego lo que decíamos, está el tema de Spider-Man 3, que es un cachondeo, pero que es maravilloso si se cumple. Y que es lo que te digo, como no hay trabajo ahora mismo, pues todo el mundo que le están diciendo de volver a. O sea, los Spider-Man, Tobey Maguire. El otro, ¿cómo se llamaba? El de la. ¿La red social? ¿El del Amazon Spiderman o no? Este, sí, este. Vale, Esos vale. dos ya están
dentro, al parecer, bueno, Tobey Maguire no se sabe todavía, pero al parecer están también tanteando a Kirsten Dunst y a... Joder. Yo creo que estamos... Todo el grupo, tío. Están todos. Sí, Todo el grupo. la Todo... chica de Enemy sin Spider-Man, que es la. Joder, macho, no me sale Andrew, ahora. Andrew Garfield, sé que se me va la cabeza. Andy Andrew Garfield. Garfield, Emma Stone también. Sí. Están, Eva quieren que hacer Stone, creo que. Emma Stone. multiversos en los que sigan estando los Spider-Man originales. Ya vimos que está JJ Jameson en el otro spoiler, pero bueno, ya se podrá saber que comparte el mismo. Y entonces el Doctor Octopus, Alfred Molina, ya ha dicho, ya ha firmado, Sí, va a sí, sí, volver. sí, sí, sí. Jamie Foxx ya está firmado para volver como Electro. Con lo cual, no se sabe todavía si todo esto va a ser para Spider-Man 3 o es una... Está diciendo por ahí que también tiene que ver con el multiverso de Doctor Extraño. Lo que pasa es que yo compartido no lo veo, porque esto funciona con estudios independientes, aunque compartan a Spider-Man y algún actor, pero estos son dos producciones. Entonces yo no lo veo que estén fichando para que salgan en la 2. O salen en la una o salen en la otra y están mareando la perdiz. Pero aún así me parece alucinante que estén cogiendo a todos los actores antiguos para que a lo mejor es un cameo de 2 minutos, que se abre un portal y aparecen los dos, pero me parece bastante chulo. Sí. Tiene, a ver, tiene buena pinta, tío. Además, sobre todo después del éxito de la película del multiverso de esta de Spider-Man que sacó Sony de animación, que es muy buena película, pero muy buena Sí, película, tío. además, es buena peli porque tiene detrás a los tíos de la Lego película, que eran muy buenos también, ¿eh? Sí, Están pero bueno, los... pero podrían haber elegido a otros y hacer un zurullo como hace la DC habitualmente. O sea que. Sí, por eso. Por eso. Entonces, pues bueno, yo creo que, de hecho, bueno, son los tíos son los que encargaron Han Solo, que la hablamos aquella vez y se la quitaron. Con lo cual, está todo muy loco. No sé qué va a pasar. Hombre, a ver, el problema ahora mismo que hay es que no se sabe muy bien hacia dónde va el tema. O sea, ya no es solo Disney, es todo. Quiero decir, ahora mismo yo creo que están todas con planes, preparando planes de contingencia por el COVID, de qué pasa con los cines, qué no pasa con los cines. Hablamos también, si quieres, de HBO Max y la distribución de películas y Christopher Nolan diciendo que es la peor plataforma del mundo. O sea que, por el anuncio A de ver, Warner. es que, a ver, lo de Warner directamente han tirado millas. Si es que no hay, si es que no entra dinero, si es que no entra Claro, pasta, si es que no, estamos no. con un problema muy gordo, porque es que venimos de años en los que todas estas películas recaudaban 1 billón, 1.000 millones de dólares, o 700, o incluso cuando llegaban a 250, la consideraban un fracaso, y llevamos ya, vamos a ir a un año entero. Que no ha habido estrenos, porque los han ido retrasando, no se ha rodado nada más, o se ha rodado muy, muy lentamente, con mucha precaución, y es que son corporaciones que tienen accionistas, y no son damas de la caridad. Las acciones bajan, venden sus paquetes de acciones y te metes en un lío muy gordo. No, Entonces sí, es que es eso, es eso. hay que rascar, hay que rascar, y sacarlo todo a toda hostia. A mí lo que me extraña es que Sony no haya movido ficha todavía. Para Sony tiene mucho dinero con lo que le está entrando con los videojuegos y está moviendo Bazán, lo que es la. Pero, por ejemplo, Sony es la única que de momento no ha dicho absolutamente nada de hacer un catálogo, un canal de streaming también. Pues la única que queda. Se Con todos los está. demás ya. Se lo estará pensando, o tendrá mucho licenciado y no tendrá contenido No lo sé. para poner lo No suyo lo sé. propio, tío. De todas No, maneras, pero. hablaban antes en el chat también de una serie de Willow, acuérdate. También. Alien, la confirmación de Indiana Jones 5, que eso lo quiero ver. Exactamente. Si es que millones de cosas que no hemos contado porque es que no da abasto esto. De todas maneras, yo quiero ver a Harrison Ford con 80 tacos haciendo de Indiana Jones. Y que muestre cómo pierde el ojo, tío. ¿Eh? Porque va a ser más viejo ya que el que hacía de viejo en las aventuras del joven Indiana Jones. Y ya llevaba un parche. Pues Así eso, que yo no sé. sí. Yo quiero ver que de verdad le hagan, o sea, que haga de Indiana Jones o que haga de padrino de otro que haga de Indiana Jones, porque de luego, Ya han dicho que no. o sea, es que, Ya han dicho tío. que no. Que no va a haber sucesor para Indiana Jones. Que con esto. No, a mí me Con parece. esto. No. A mí me parece perfecto, pero que te quiero decir que no le veo. O sea, es que ya hizo la de 2008 con 72 años o 73. O Ah, sea mira, me que. dice Odiseus 21 que no es cierto que ha comprado Crunchyroll. Vale, que ha Sí, comprado lo Crunchyroll. dijeron el otro día. Sí, es verdad.
Pero vamos, que no es que por cierto, yo Crunchyroll me metí, dije, voy a probar a ver si con la suscripción está gratis con los anuncios y aguanté 5 minutos, porque te casca anuncios a tu tiplén. Claro. Eso, vamos, te anima más a pagar que cualquier otra cosa. Veamos que sí que es verdad, pero que no, pero en Crunchyroll no va a meter las películas de Spider-Man. Eso es a lo que me refiero. No, bueno, y el catálogo que tiene un catálogo también. Todo el catálogo que compré de Colombia tiene que estar. Cazafantasmas es suya, que también podían hacer, aparte de la película nueva, lo que les dé la gana. Tienen muchísimo. Y de hecho, yo, hasta cierto punto, no sé hasta qué punto la meto el fondo de catálogo de la Metro es suyo. Porque la de James Bond sí son suyas, creo. Es que no lo sé, es un caos. Por Todo el tema cierto, de los derechos es bastante caótico. todas las 18 o 20 películas de James Bond están gratis en YouTube, eso sí. Tienen bloqueo regional, solamente se pueden ver a través de Reino Unido, me parece. Vamos, en España no está, no sé si Estados Unidos y Reino Unido, pero en YouTube te metes en MGM, en el canal de MGM y tienes ahí todas las películas. Lo que pasa es que al darle al play detecta que estás en España. Pero si te metes con una Bueno, VPN, exacto. las ves sin problemas. Están gratis, o sea, Si te están en YouTube metes gratis. en Opera, te metes con el navegador Opera y le cambias la VPN, pues supongo que podrás hacerlo. Pues Sí. es de mi hermano, tío. No, no, la están, ya te Pero bueno. digo, lo que pasa es que imagino que están en inglés, no tendrán subtítulos ni nada parecido, pero bueno, si te gusta verlas de cualquier manera, las tienes ahí en YouTube con su calidad en condiciones y disponible en todos los sitios. O sea que, bueno, y la serie de Alien, ¿qué me dices, tío? Eso he visto poco. La verdad es que sinceramente es que lo que te digo, todo esto fue jueves y no he visto casi nada, tío. Pues no sé, tío, ¿qué van a hacer? ¿Le van a dar inteligencia a los aliens o va a ser algo Hombre, a ver, utópico? la verdad es que te digo que es una IP que se podía utilizar. Es la cantidad de cómics de Alien y de Depredador que ha habido todos estos años, Dark Horse, que de hecho la propiedad ha vuelto a Disney, ya de los cómics también, o sea, la propiedad que la tenía Dark Horse. También, de hecho, ya han enfrentado, creo que ya hay por ahí Alien contra Spider-Man o cosas así, porque ya ha vuelto, o sea, la compró Marvel, Marvel es Disney, con lo cual ha vuelto a logar después de 20, 30 años con Dark Horse. Con lo cual, no sé, y es que no he visto nada. Yo ya, o sea, me he dedicado solo a mirar lo de Disney y lo otro, no me ha dado tiempo. Si queréis otro programa lo analizamos más seriamente o lo que sea, Sí. o vamos hablando, esperamos. Yo lo que veo, el problema que veo aquí es que vamos a pasar con suerte, con muchísima suerte, de estar un año a cero a comernos un 2021 que va a haber hostias, van a haber estrenos gordos todas las semanas. Si esto prospera, si no, se va a retrasar 2022 y va a estar aún más compactado. No sé qué harán, o si lo, porque es que meterlo todo en streaming directamente, como están empezando a hacer. Yo, Es que tío, se ha espero que arriesgado, no. tío. Yo espero que no. Yo espero que respeten los cines y que se siga manteniendo la distribución en cines y que vuelva todo poquito a poco. Otra cosa, evidentemente, son las empresas que sobreviven, porque claro, ahora mismo tienen que estar las empresas, por ejemplo, en España, por mucho que tengan, vamos, no sé qué respaldo tendrán detrás, pero me parece a mí, tío, muy complicado el año que llevan desde marzo, tío, que es que yo me acuerdo de Verón. La semana anterior al 14 de marzo, ver a un vuelo en el cine y chaparse. O sea, una semana de recorrido en taquilla tuvo esa película hasta que la metieron ya en Disney Plus. Y ahora Soul, que la estrena el 25 de diciembre. O sea, es que es un A desastre, tío. gratis, ¿Eh? Y gratis, gratis. se llama gratis, no cobrando, ¿eh? Y además A ver, gratis. yo creo que el problema, aquí hay dos problemas muy gordos. Uno, no tienes el ingreso de taquilla, porque además esto, nos recordemos que lo de HBO Max han dicho que solo es en Estados Unidos, lo de los estrenos simultáneos de cine y en HBO Max. Aquí no han dicho nada todavía. Que de hecho HBO Max han dicho que va a ser el... como en la primavera que viene, algo así. Es caro, porque en Estados Unidos son 14 pavos. Aquí no han confirmado si van a hacer la misma jugada de Wonder Woman, ponerla en cines y a las 2 semanas meterla en el servicio. Eso no han dicho. Pero el problema que tiene es, primero, pierdes toda la taquilla porque la gente ya sabes cómo es. Va a piratear en cuanto se haga HBO Max. La va a piratear a 4K y la va a meter en los servidores. De hecho, diciendo, tenía un tío en Twitter
un colega, que la suerte que están teniendo es que las generaciones actuales no saben cómo funciona el tema Simule de esas los cosas. muletas. No, no crecieron con ellos, afortunadamente, y es muy complicado ponerse ahora y tal. Y no te, ellos están más sin acostumbrarse a la inmediatez, y eso es lo que está salvando la industria, porque si no, esto sería ya el cachondeo padre. Pero el problema es que tú te has gastado 200 millones en una producción de cine, tú la, y si te la metes directamente en streaming, dices, bueno, pues la vendo por 21 pavos, como hicieron con Mulan. Tienes dos problemas. Uno, la gente que ya está abonada se va a cabrear, porque dice, si ya estoy pagando, no quiero pagar 21 pavos más. A lo mejor, lo que te digo, vosotros que sois muchos en casa, os compensa, o en Estados Unidos, que la entrada más cara, pero en el resto del mundo, pues no ha funcionado el tema. Esto es así. En el resto no ha funcionado. ¿Qué haces? Si lo metes gratis o con la suscripción, devalúas tu producción inmediatamente. Has gastado 200 millones y te has cargado todo el recorrido de cine que ahora mismo ya no existe, con todos esos 600 millones de dólares que podías haber ganado, o 300 o 200, no recuperas la inversión, lo mandas a un servicio de streaming en el que ya sabemos cómo funciona esto. El primer fin de semana es la más vista, pero luego se entierra ahí y ya no tiene más recorrido. Porque esto es así, la gente no viene de Marte y dice me voy a hacer de Disney Plus, la gente ya se ha hecho de Disney Plus. Con lo cual esa persona ya ha visto esa película y ya no la va a volver a ver. Se queda ahí. Entonces no tienes más. O sea, llega un momento en que ya no vas a conseguir más afiliados, salvo quitándoselos a otra plataforma. Entonces, claro, yo creo que el problema es ese, que es que tienes todas estas películas guardadas, pero ¿qué haces? ¿Las sacas directamente, como ha pasado con Warner? ¿Mosqueas a tus directores estrella, pierdes un montón de dinero para poder rascar abonados a los otros servicios? Pero claro, has perdido muchísimo dinero, es que no lo vas a compensar. Ya, pero Es mira, que no lo vas a... yo tengo una cosa, Bruno. Mira, yo con todo el respeto que le tengo a Christopher Nolan, que a mí me encanta, por cierto, este viernes sale en digital Tenet, así que el que lo quiera, si no lo ha visto, la puede ver, comprar o alquilar. Pero bueno, Christopher Nolan. El otro día se quejaba de que HBO Max, que es la peor plataforma del mundo, que Warner, que tal, que de acuerdo. Bueno, es que yo creo que se tienen que empezar a dar cuenta de que las cosas van cambiando. Y tienes dos opciones, están en el bando de los que se resisten al cambio o están en el bando de los que ven cómo se amoldan para adoptar el cambio. Eso es así, ocurre, ha ocurrido toda la historia y va a seguir ocurriendo el ad eternum, o sea, es decir, eso no va a cambiar. Entonces, también los directores se tienen que empezar a dar cuenta de que esto ha cambiado. Lo hemos hablado en otros programas que yo me he puesto muy pesado con el tema de las series. El tema de las series de unos años a esta parte. Desde la revolución seriéfila, digamos, vamos a decir, a partir de Perdidos, por poner una fecha, muchos directores de renombre mundial pues se han puesto a hacer series de televisión, pues, pero porque el sistema de producción de las series de televisión ha cambiado radicalmente. Ya no haces una película con una calidad para la televisión o para las plataformas de streaming y luego haces otra película para el cine. Estás haciendo producciones con una calidad muy parecida. Entonces, tú tienes que empezar a adoptar y decir. Voy a adoptar decisiones de cara a ver cómo me adapto a lo que viene a continuación, que es que lo que viene a continuación es un mundo completamente diferente, en donde vas a poder ver una película en una pantalla así, en una pantalla así, o en un cine si te apetece irte porque queden cines. Entonces, yo creo que eso es en lo que tienen que estar ahora. Es decir, yo entiendo a las productoras que quieren buscar fuentes de ingresos porque se les han ido a la mierda a la tradicional del cine por culpa del COVID, pero también tienen gente, yo creo que los creadores tienen que empezar a entender que esto ha cambiado. Y que la gente consume los contenidos de una manera que es radicalmente distinta a como se consumía hace 20 años. Entonces, o lo aceptas, oye, o mira, o desaparece. No me va a dar ninguna pena. Si Christopher Nolan mañana, y me daría pena por el talento que perderíamos. Pero si mañana no lo entiende y se va a tomar por saco, pues que se vaya a tomar por saco, tío. Te lo digo así de claro. Es así, pero bueno. A ver, esto es la manera que tenga cada uno. A ver, no olvidemos que Nolan es como es. Y Sí. acuérdate que cuando hizo la del Caballero Oscuro, grabó secuencias en IMAX, que tuvieron que gastarse una pasta infernal en cámaras IMAX para poder rodar simplemente esos planos de ciudades, porque él lo quería. O sea, es un tío que está acostumbrado a hacer lo que quiere. Y porque lo que le gusta es hacer esas cosas para ver en pantalla gigante. Y luego tienes a David Fincher, que es el más listo de todos, que ha dicho, como hablamos hace un par de semanas, a ver, ¿quiénes son los únicos que me van a dar dinero para poder hacer las películas como las he estado haciendo? Netflix, pues firmo con ellos. Claro. Y me hacen Mank. ¿Y qué ha pasado con Mank? Que es cojonuda. Que Mank se ha metido una hostia
que otro día lo estuve leyendo, no estaba ni entre las 11 películas más vistas de Netflix el fin de semana que se estrenó. O sea, tenía por delante la secuela esa de Goldie Hawn y currarse de Papá Noel, Mi tienda de Navidad. O sea, unas mierdas, tío, de campeonato. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el público que ve Netflix, pues no es el público de Mank. Sería más el público de Filmin, o sería más el público de ir al cine y tal. Pero ya, él ya ha cobrado. O sea, Sí, él ya le han él hecho ya ha la hecho su película. producto. Sí. Y Netflix está contenta porque tiene una película de calidad que puede presentar a los Oscars el año que viene, que oye, que se puede llevar un. Que puede pasar como la de. ¿Cómo se llama? La película esta mexicana en blanco y negro de hace un par de Roma. años. Como puede pasar como con Roma, que te da prestigio, que a la hora de vender el catálogo dices, tenemos las películas de pues eso, de Cuarón, tenemos las películas de. Y eso, pues a ellos, pues, bueno, ellos llenan la parrilla de mierdas, pero de vez en cuando te sacan una película de este tipo, y aunque sea por prestigio, y al director y al productor le viene genial. Porque no tienen que estar pegándose con un estudio ni rezando para que la película no se vaya a 2023 porque no pueden estrenarla en cine. Sí, A él le da igual. Él quiere hacer su. o porque priorizan otra que piensa que va a sacar más dinero a la productora y la suya la retrasan, etcétera. Pero Bruno, es que te voy a decir una cosa, es que a Christopher Nolan le pido que se adapte, pero también se lo pido a las salas de cine y a los que mandan en el cine, porque las salas de cine o los que mandan en el cine están todavía muy espléndidos con el rollo este de no vamos a nominar o no vamos a poner en los Oscars una película que no haya pasado por la sala de los cines. Es que a lo mejor el futuro de los cines pasa por llegar a acuerdos con Netflix o llegar a acuerdos con HBO y decir, esta película que tiene Netflix la voy a poner en salas. Porque a lo mejor hay alguien de Netflix que es amante del cine y le gusta ver las películas, las buenas películas en un cine y se las vamos a poner en una sala durante un mes, una semana, 2 semanas o 3 días. Y entonces directamente la pones allí, la pones en los cines y la estás programando como el que programa un estreno que está dedicado o pensado para salas de cine. Eso podría ocurrir también. Si ahora los cines tienen más contenidos que nunca para coger esas películas buenas que se estrenan y llevarlas a las salas. Lo que pasa que, por lo que sea, está con seguimos con ese reparo de, no, esto está hecho para la televisión, esto está hecho para una plataforma, pero tú me dices a mí que no hay películas de Netflix o de HBO o de la que quieras, que tú no la verías en un cine, ¿no te apetecería verla en un cine? Pues es que no sé, habrá gente, habrá un porcentaje, por pequeño que sea, de personas que les gustaría disfrutar de esa película en el cine, pues ponla, coño, con perdón. Lo que pasa es que tenemos un problema y es ya no solo el tema de las cadenas de distribución y las grandes multinacionales de la distribución y tal. Es que nosotros lo vemos de una manera diferente a como se ve, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, o sea, todo está hecho, no es como aquí. Bueno, aquí ya nos jodieron vivos, cerrando muchos cines del centro, que te tenías que ir a Kinépolis o al Tres Aguas o donde sea a poder ir al cine. Yo, por ejemplo, tengo que ir por cojones. Bueno, ahora no, porque tenía al menos los Morasol y podía ir andando 20 minutos, pero podía ir andando. Pero yo no tengo coche, con lo cual tenía que camelarme a algún amigo que tuviera coche o irme en autobús o en metro o en donde sea a tomar por culo para ver algo en el cine. Pero en Estados Unidos hay unas distancias brutales. ¿Vale? No todo es Nueva York ni San Francisco. Hay distancias de que la gente, sinceramente, cuando va al cine, ya no solo llevarte a los cuatro niños y lo que gastas en palomitas, sino la gasolina hasta irte a los multicines que a lo mejor están a 20 putos kilómetros de tu casa. Esto es así. Por eso la gente, si se lo ponen en casa, dicen, coño, voy a echar cuentas, ya no solo las palomitas que me ahorro, sino que no tengo que coger el coche y hacerme 30 kilómetros de ida y 30 kilómetros de vuelta para ir al cine. Porque esto es así. O sea, no todo Estados Unidos son bloques urbanos. Ahí Los Ángeles está petado de cine, pero tú puedes vivir a tomar por el culo y tener que coger el coche por huevos. Entonces, ahí, por ejemplo, yo creo que el problema es si la oferta que dan en televisión es muy buena, eso le va a quitar mucha pupa a la gente al margen de los virus y de las cosas. Y segundo, que yo lo que creo que va a pasar, sinceramente, es que se va a ir todo a tomar por culo. Esto es así, es triste. Se van a quedar tres cines. Los típicos, la filmoteca, el cine de estos de que pongan clásicos y tal. Y lo que van a hacer es Netflix y todos estos van a comprar cines, no cadenas, cines para esto que me estás diciendo tú, hacerlo ellos. Coger y decir que estreno Mank, como han hecho aquí, que la han puesto 2 semanas antes en cine, pues la estreno en estos cines, 2 semanas antes de ponerla en Netflix. La gente que tiene Netflix se va a esperar.
la gente de todo el mundo, pero los que quieran verla en cine van a ir al cine. Por ejemplo, La Guerra de las Galaxias. Si en caso de que los cines se vayan a tomar por culo enteros, sacas una nueva de, yo qué sé, una nueva de La Guerra de las Galaxias, la vas a meter en Disney Plus. Y dices tú, bueno, pues a lo mejor en vez de 21 pavos, la estrenan en cines. Y a las 2 semanas o al mes la pongo en el Disney Plus. Pero la gente de La Guerra de las Galaxias o de Marvel, esa sí quiere ver las cosas en pantalla Hombre, gigante. ya ves. Pues te Sí. vas al cine, pagas tu entrada y que a lo mejor incluso es una oportunidad para que bajen el precio de las entradas también, porque ya al ser el mismo operador el que proyectó la película, la misma productora, ya se acabó el mamoneo este que tenían los pobres cines del 60% de la taquilla mío la primer fin de semana. Ahora la taquilla va a O ser tuya. que metan una opción en la aplicación con un QR, tío, que te identifique ante el cine y te hagan un descuento en la entrada porque ya eres suscriptor de Netflix. Te sale más barata, tío. No está Algo de de eso, más. pero vamos, que el 80% de los cines se va a ir a tomar por culo, eso te digo yo que tristemente va a pasar, A porque esto no ver, se aguanta, tío. si nosotros, Bruno, si nosotros hemos vivido una reconversión de un sector completo, que es el sector de la prensa, que de un sector, vamos a decir, ordenado, racional, con una serie, Que se con pagaba un producto, con un trabajo hecho de una determinada manera, pues y que podía ganarte la vida con ello, se ha ya no pasado, puede. se ha pasado a otra cosa que es completamente distinta y que tiene sus ventajas, pero que también tiene muchos inconvenientes, pero ya no solo para los que trabajan allí, sino para los que consumen ese tipo de información. Porque, bueno, lo estamos viendo, ¿no? En lo que ha degenerado al final, y no hablo solo de videojuegos, ya hablo en general. Es decir, pero bueno, esto es lo que ha traído Internet. Imagino que como ha venido para quedarse, pues con el tiempo se irán buscando nuevas formas de encontrar ese punto que había antes, donde, vamos a decir, que la calidad primaba sobre otras muchas cosas. Y se podía hacer un producto de otro nivel, distinto, pues simplemente porque los usuarios estaban acostumbrados a pagar por ese tipo de contenidos. O sea que, pero bueno, que Es que esto esto es así. lo va a afectar a todo. Mira, antes de empezar el programa, estoy leyendo una entrevista que han hecho a Damon Albarn, que van a estrenar un concierto de Gorillaz en streaming de pago. Sí. Porque llevan un año sin hacer conciertos. O sea, un año, llevamos son 10 meses. Y los músicos ya, el tema de la piratería les había matado. El tema de Spotify les pagan una puta mierda y la única manera que tienen de sacar beneficio es con los conciertos y los festivales. Y eso sí que, si lo de los cines es jodido, lo de los festivales te digo yo que eso es imposible. O sea, yo no me veo el año que viene metido en un festival de heavy metal con 30.000 personas, porque no. Por muchas mascarillas que te pongas, yo no voy. Entonces, pues tendrán que pasar por el aro y lo único que me jode es que se va a perder muchísimo puesto de trabajo, tío. A ver, Porque es así. estamos en lo que estamos. Yo te digo que al final, efectivamente, tendrán que buscarse alternativas y las alternativas son todas digitales. Por lo menos en lo que es cine y series de televisión, no le va a quedar otra. Van a tener que cambiar todos. Todos van a tener que cambiar y van a tener que buscar la forma de hacerlo. Hombre, yo la verdad es que viendo de todas maneras el catálogo, lo que tú dices de Disney Plus, de las cosas que van a estrenar y que van a traer. Yo no sé si eso va a ser suficiente para convencer a muchos de que van a tener muchas novedades, porque al final se van a centrar en eso nada más. O sea, es decir, hablabas tú un día de que había mucha gente que se estaba pensando cuando se cumplía un año de las primeras suscripciones anuales, ¿no? En marzo. Dices, a ver, si miro para atrás, ¿qué ha metido Disney Plus? Lo que pasa es que es una plataforma, ¿sabes lo que ocurre? Que yo creo que Disney Plus, a diferencia de otras plataformas, es muy recurrente. Es decir, por ejemplo, yo en el ámbito en el que estoy, que tengo dos hijos, ya uno mayor de edad, la otra más pequeña, pero bueno, ya adolescente. Para ellos esa plataforma es una plataforma recurrente, o sea, ven las cosas 200 veces, pero 200 veces. Son contenidos que las pueden ver, ver, ver y ver, pero ahora, otra cosa somos nosotros, que no tenemos esa cosa de ver muchas veces repetidas las películas o las series. Pero no sé si por ahí, yo creo que las casas que tengan hijos van a prescindir de ellos porque es como tener un YouTube de Disney para cualquier hora y cualquier día ver lo que sea, ¿sabes? O sea que. O cuando tenías a tus hijos pequeños y les ponías eso. Mi sobrina, por ejemplo, que me rompió Claro. el VHS de La Sirenita,
de todas las veces que la puso se Por le cargó eso la cinta. te digo que Pues es contenido recurrente, es contenido que ven los niños pequeños, muy pequeños lo ven mucho, los mayores también porque les gustan, el otro que va creciendo porque se acuerda de cuando veía, yo qué sé, la serie tal de Disney Channel. Es decir, tiene un montón de contenido que es, sobre todo para los chavales jóvenes. Por eso te digo que yo ahí, pues bueno, Disney Plus le veo posibilidades de seguir, vamos a decir, A triunfando, ver, ¿no? Pero bueno. Disney Plus no se va a ir a tomar por culo porque ahora mismo es la única salida de la única entrada de beneficio junto con el merchandising que tiene Disney. Esto es así. Los parques están cerrados, han perdido un 40% de ingresos porque era lo que venía de los parques, que los parques a lo mejor aquí en España nunca han tenido mucho éxito, pero en Estados Unidos y en Japón y en China si lo petan y son caros, pues todo ese dinero se ha perdido y tendrá que tirar sí o sí. Hombre, a mí yo creo que el problema de Disney Plus es que como para poder llamar la atención cuando salieron, metieron todo el contenido de golpe. Porque acuérdate aquella ristra de tweets que pusieron el primer día, que eran como 300 tweets de todo lo que habían metido, que aquí mucho no llegó a España. Pero bueno, pues qué problema hay, que claro, cuando tú lo has metido todo de golpe, ¿qué vas a hacer el resto del tiempo? Pues metes un capítulo de Mandalorian, un documental. En el caso de España, a unos cortos que no metieron desde el principio, clásicos de Disney, cosas así. Y que da la impresión de que no metieron, porque esto es así. Yo llego los viernes, que es el día gordo, y los viernes por la tarde, cuando ahora veo de Mandalorian. Pero cuando no está de Mandalorian, lo que hago es me meto la aplicación esta de para ver las novedades, o me meto directamente en cada servicio. Y me voy a Filmin, que por cierto, Filmin es la única que tiene un motor de búsqueda decente. Tú te vas a catálogo. Últimas subidas y ahí te pone lo que han subido. No tienes que estar dándote de hostias como en Netflix y en Amazon Prime. Pero tú vas viendo y vas viendo que en Filmin han metido 7 pelis. En Netflix, que suelen meter durante semana también, pero digamos que lo gordo lo mete el viernes, han metido también una gorda, que siempre suelen dejar algo gordo, y tres o cuatro cosas más. En Amazon Prime igual. Pero en Disney Plus te encuentras el capítulo de Mandalorian y un documental. Con suerte. Ya, se acabó. Claro, piensa mi hermana, por ejemplo, siempre me está diciendo que nos demos de baja, lo que yo no quiero, porque a mí, pues sí, por comodidad, yo me pillo ya sin dinero, yo no me pude comprar muchas películas de Marvel en Blu-ray como venía haciendo, entonces la única manera que tengo de verlas es ahí. Que sí, pues por Con lo eso te cual. pasa, que eso te pasa. Además, de vez en cuando, lo que pasa, mira, a mí me ha ocurrido que yo tengo todo lo que ha salido hasta Endgame, todas las películas de Marvel de Endgame las tengo compradas en la Apple Store, en iTunes, para verlas en los iPhones, en los iPads, en el Apple TV y tal, estas cosas. Con lo cual, las de Star Wars las tengo también todas compradas. Tengo bastantes compradas en Apple. Y claro, cuando llegó Disney era como. Y llega al absurdo de que veo a mis hijos que están viendo las películas de Star Wars, se hacen un maratón de Star Wars y se ponen a ver las películas de Disney. Y digo, coño, meteros en las de Apple y verlas, por lo menos que nos ha costado el dinero y las tenemos ahí almacenadas. ¿Sabes? Que al final las uso yo nada más porque me veo los extras de vez en cuando. A mí me gusta ver, yo me compro sobre todo, todo lo que tengo comprado en Apple lo tengo comprado por los documentales. Porque son películas que vienen con extras, salvo alguna película muy concreta que quiero tenerla porque de estas que las ves una vez al año. Yo todos los años me veo siempre, pues. Juegos de guerra, La caza del octubre rojo y alguna película más. Son las películas que siempre me gusta ver, siempre. Y La jungla de cristal. Todos los años me las veo. Si alguna cosa así, un caso aislado, yo todo lo demás me lo compro con iTunes extras, que son los documentales, como si fuera un Blu-ray que te viene con un disco extra, con las entrevistas y esas cosas. Y eso es lo que me gusta ver. Por eso, bueno, pues las sigo comprando porque me gusta ver los documentales. Pero claro, también es que en Disney te lo están metiendo los perros. Si te metes en las películas, ves que tiene la pestañita de extras. Y lo tienes ahí metido también. Entonces, y con Mulan me pasó lo mismo. A mí Mulan me molestó. De verdad, me molestó mucho pagar el dinero cuando salió en septiembre, los 21 euros. Mi hijo la quería ver. Queríamos hacer un poco, pues eso. Como no pudimos ir al cine a verla, pues hacerlo en casa, una tarde-noche de palomitas y ver Mulan. Y pagamos los 21 euros. Y reconozco que es la vez que más me ha jorobado soltar dinero para pagar una película. Porque mira, si me lo hubiera comprado en iTunes, pues sé que la tengo en iTunes, la he comprado y tengo ahí el catálogo el día que, por ejemplo, Disney deje de verlo. Pero es que si mañana dejo de pagar Disney Plus, dejo de tener acceso a Mulan, que la pagué, ¿sabes lo que te digo? O sea, no puedo entrar a Esto es. verla. Eso te pasa por defender siempre lo digital, José Luis. Si No, tuvieras no. comprado en Du. A ver, yo. Bueno, no sé si está en Blu-ray, ¿no? ¿La Sí, sacaron también o no? y han Ya. sacado. O sea, en septiembre salió en Disney Plus de pago.
Ahora en diciembre el 4 ya está gratis para todos los abonados de la plataforma de Disney, pero salió como en, no sé si finales de octubre o principios de noviembre, salió a la venta pues en normal, como una película normal. Pero yo no la he pillado, claro, ya pago 21 euros en Disney Plus, pero lo que te digo es que hubiese preferido esperar y comprarlo en iTunes, entre otras cosas, 12 euros o 13 me hubiese costado nada más, no me hubiese costado 21, y la tendría disponible si mañana no entro en el servicio porque por lo que sea Disney Plus ya no estoy abonado. Mañana no me abono a Disney Plus y pierdo también la película que he pagado. Con lo cual es como el redoble de la absurdez. Pero bueno, era la inmediatez de verla en septiembre, la querían ver, pues venga, lo hicimos. Pero yo, sinceramente, la próxima vez me lo pensaré bastante, bastante, bastante. Francis Aprea, soy como tú, macho. Yo también, de la parte de National Geographic, estoy disfrutando la serie de Elegidos para la Gloria. Esto esperaba que acabara para vérmela entera. Yo también soy de National Geographic, tío. Lo que te decía, lo digital, dices tú, defensor de lo digital. Es que no hay otra alternativa, Bruno. ¿Qué otra alternativa tenemos? Otra cosa es que las compañías busquen un A ver, modelo. José, yo lo entiendo, pero yo también te digo, y si quieres ya, siempre tenemos tú y yo esta discusión, pero ya no aquí, sino los martes y en persona. A ver, yo entiendo que lo digital está de puta madre. Yo soy el primero que muchas veces por vagancia me pongo a verlo en digital, teniéndolo ahí en la estantería. Pero también te digo que hay muchas cosas que tengo en DVD que no están en digital. Ya, Y a lo mejor no claro. van a estar nunca. No van a estar nunca por tema de derechos. Por temas de derechos o porque la distribuidora se ha ido a tomar por culo o lo que tú quieras. Y yo tengo películas ahí que es que no hay en ningún puto lado. De hecho, yo en la aplicación esta que te digo, la del Just Watch, yo meto películas, digo, coño, y no están. Y yo las tengo en DVD. Y están ahí. Que yo cuando me muera van a ir a la basura, pero las tengo ahí. Y si quiero ir a ver una película de Goldie Hawn y Chevy Chase, que salió en el 80 y que me mandaron los de Sony en el año 99, esa no está en ningún servicio. Y la tengo ahí. Que es un ejemplo pequeño, pero que pasa con eso. Pa y pasa con un montón de series. Si yo quiero ver The Twilight Zone, pues a lo mejor hay cosas en Filmin, pero que la tengo ahí en DVD. Entonces, la tengo ahí. Yo no, si se va a tomar por culo estos servicios, va a seguir ahí. Que sí, Bruno, ¿Entiendes? pero la historia es que yo, pero si yo entiendo el fundamento de lo físico y de la defensa que hace, si yo lo entiendo, si es más, si yo muchas veces cuando compro en digital lo estoy pensando, pero es que al final, desgraciadamente, es como decir, a ver, si puedo ir con un coche a 80 por hora, ¿por qué voy a ir con un coche a 20 por hora? Si es que la tecnología me está ofreciendo en un rato que tengo en el médico de 15 minutos ponerme una serie en el móvil. Pues es mucho más cómodo eso que decir, pues es que me tengo que sentar, subirme a la habitación donde tengo la consola, sentarme delante y ponerme a meter el DVD para verlo. O sea, es decir, es un proceso, Sí, yo también. es irte a un sitio, es estar anclado a un sitio, mientras que ahora mismo la tecnología te permite no estar anclado. Es por eso muchas veces cuando, mira, yo no quiero pasar a videojuegos, que no estamos con videojuegos, pero Stadia. Yo entiendo la gente que se mete con Stadia. Y yo soy el primero que a mí el concepto de Stadia me chirría porque yo soy de los de tener ahí la consola. Quiero tener la consola ahí a la vista y saber que es la consola la que está reproduciendo el juego. Si yo soy el primero que lo quiero hacer, que quiero que eso sea así. Pero ocurre muchas veces que estás aquí o vas a un lugar a trabajar o estás en no sé dónde. Entonces, no estás anclado a un sitio, que es lo que la tecnología digital te permite, tío, que es el no estar anclado a un sitio para hacer algo. Es decir, no tengo por qué Sí, sentarme en el sofá para ver un DVD, lo puedo ver José, pues cocinando, ¿sabes? si yo lo entiendo, si yo te entiendo, y yo también te entiendo cuando lo defiendes en el caso de los videojuegos por el tema del parche del día uno y su puta madre, si yo lo entiendo. Pero en el caso de las películas, yo lo que te intento explicar, y que siempre te digo, es que no estás pagando por una película, estás pagando por un derecho de uso, Pero en el videojuego igual, no sí, que sí, que sí. Pues por una eso es. película. Mira, Eso es lo que hay que. mira, José, el otro día en Mank. El Luis B. Meyer, el director, vamos, el jefe de la Metro, tenía una frase que se me quedó grabada, yo creo que esa frase la debió decir la vida real, que decía que el cine es la única industria en la que vendes algo que la gente no se queda. O sea, vendes Claro. una ilusión. Dice, la ventaja de nuestra industria es que estamos vendiendo un producto que no existe, porque el producto sigue siendo nuestro, refiriéndose al cine. O sea, la gente paga una entrada, y va a haber 2 horas de diversión, pero la película sigue siendo nuestra, no es de ellos. Claro, y Con lo co cual,
la película seguimos explotándola toda la vida que queramos. Esto, claro, lo dijo en el año 38, cuando no ni pensaban que iba a existir el vídeo, ni el DVD, ni nada. Entonces, lo que tú dices del digital es volver a ese mismo formato. Es, tú no estás comprando una película. Aunque tú la compres, estás comprando una película, un derecho de uso. Apple TV se puede ya tomar por culo, porque no va a pasar, pero que puede pasar. Y te vas a quedar sin ella. En cambio, si la tienes en DVD, va a seguir ahí toda la vida, Que hasta que el DVD se pudra claro, o se acabe el hasta que el formato o lo que DVD tú se digas. rompa y entonces no haya recambios, no se vendan más DVDs, a ver dónde lo Bueno, metes. pero existe, José, existe, es tangible, lo tienes en las manos, No, es como un te libro. digo yo lo que vas a acabar haciendo el día que veas que el DVD ya no puede, ya te tienes complicado conseguir piezas para reparar un DVD o para comprar otro lector DVD, digitalizarlas. La vas a meter en el PC, vas a meter un programa y la vas a digitalizar. Pero es mi fichero, no es un fichero que ha alquilado a Disney ni un fichero que ha No, alquilado a Warner. si yo las de Apple me las puedo bajar a mi disco duro. Si el problema es que tengo Pues, tantas que necesito 20 teras. pero esas películas tienen, ¿cómo se llama esto? Derechos de ¿DRM? ARM. Yo si me las bajo al disco duro, le doy a dos veces y lo arranco y la veo. Pero no tienes que tener abierta la aplicación de Apple para poder arrancarlo. Hombre, es un formato de Apple. O sea, es un formato, me refiero de, pues no sé si un punto .mov o será un punto, llámalo X. No, pero ¿me entiendes lo que te quiero decir? O Sí, sea, yo por pero... ejemplo cuando me compro un juego en GOG, el juego es mío, Sí, no sí, tiene sí. DRM. Que sí, Yo que el sí. juego se baja a mi PC. GOG se va a tomar por culo dentro de 2 años o 3 o 10 y el juego va a seguir en mi disco duro. En cambio, si yo me compro un juego de Steam, cuando Steam se vaya a tomar por culo, yo no puedo utilizar ese juego. Es a lo que me estoy refiriendo. Sí, Si tú te pues compras una estamos de película acuerdo. digital, si tú te compras una película en digital y te dejan bajarte el formato en MOV, MOV, MP4 o lo que tú quieras a tu disco duro, y cuando tú la pinches, no tienes que estar atado a ningún servicio que se active online. Te puedes pasar un móvil, te puedes pasar donde te dé la gana. Me parece genial. Es lo mismo que yo con el DVD. El problema es. En iTunes haces, o sea, en iTunes yo me bajo las películas al tablet y sin conexión le doy al play y las veo y las tengo ahí, son un archivo que me he bajado de Pues 5 gigas. si es así, es fantástico. Pero lo que me refiero es que si tú te compras una película, por ejemplo, en PlayStation 4 o en Xbox One o en un servicio de estos, la película la has comprado, pero la película está atada a ese servicio. Es a Ya, lo que me ya. estoy refiriendo. Sí. La ventaja del formato físico es que tú pagas, pero es tuyo. Que sí, sí estoy Que de sí, que acuerdo. tienes la mala suerte de que hay un incendio en tu casa y lo pierdes todo, pero es tuyo. Es tuyo. Tú lo que Pero... estamos haciendo es pagar, es lo que decía Meyer, que estás pagando un producto que nunca llegará a ser tuyo. Es a lo que Vale. me estoy refiriendo. Pero escucha, Bruno, pero es que a lo que estamos yendo ahora, en la economía esta de las suscripciones, es que estamos dando por buena todo el mundo. Es decir, por mucho que nos quejemos, a uno le guste más lo digital y a otro más lo físico, todos estamos de alguna manera dándole la razón a las compañías que han decidido que todo lo que venden es por suscripción. Porque es que ya no es por suscripción el streaming de la música o el streaming de vídeo o el streaming de películas. Es que ya no es por suscripción eso solo. Es que ahora te metes en cualquier aplicación del iPad, del móvil, del Android o lo que sea, y una aplicación de que antes costaba 6 euros de meteorología, del tiempo, ahora no son 6 euros la aplicación. Ahora es gratis. Entras y tienes una suscripción mensual de 3 meses o anual de 20. O sea, es decir, es que todas las empresas, todas, absolutamente todas, Adobe, las herramientas profesionales con las que hacíamos las revistas o con las que se edita vídeo, Photoshop, etcétera. Antiguamente, ¿cuánto costaba comprar la suite Pues completa de sí, aplicaciones? de 600 a 3.000 euros. Era una pasta, era como medio millón de pesetas al cambio cuando en Pero los te digo, 90. no, pero no te vayas tan lejos, de 600, te digo yo, de 600 a 3.000 euros. Pues eso es lo que te costaba. Y ahora resulta que tienes la suscripción para los estudiantes, 20 euros al mes. La suscripción para profesionales, 60 euros al mes. Pero vamos, vete a donde quieras. Son todo suscripciones. Todo Claro, José, suscripciones. eso, pero eso está muy bien. Porque a la larga pagas más. En el sentido, para ti es mucho mejor porque pagas un poco y es como comprar un coche a plazos. Es mucho más viable a nivel económico hacerlo. Pero el producto no es tuyo.
No, claro que no es tuyo, es ¿Entiendes? el uso, claro, es el uso. Pero Exactamente. hemos llegado a un Pues punto, Bruno, hemos llegado a un punto en el que a lo mejor los que estamos equivocados somos los que pensamos que queremos tener las cosas en propiedad. Estoy hablando por hablar, ¿eh? Estoy hablando, yo no digo que opine abajo. eso, yo no digo que opine eso, pero digo, a lo mejor es que lo que nos está costando es adaptarnos a que existe tanta oferta, existe tanta posibilidad de consumir tantas cosas que no puedes tenerlo todo y no puedes comprarlo todo. Con lo cual, la única solución que tienes es pagar un poquito, que entre todos es mucho para una compañía y mantener esos servicios Sí. sin necesidad de pagarlos. A ver, José, pero si yo estoy abonado, yo estoy abonado con mi hermano a un montón. De hecho, si no fuera, pudiera compartir la cuenta, no me abonaría nada porque no podía permitírmelo. Pero estoy abonado con mi hermano a un montón de servicios. Y yo abono, yo lo pago contento por lo que dices tú, porque puedo acceder a cosas que no tengo y porque no se han editado. Y yo, sinceramente, la voy a pasar putas el año que viene si llegan a traer aquí el pico, que este, o el Pluto, como se llame, Pluto ya está en este de. España. Pluto ya está en España. Pues cuando empiezan a meter todas estas series que desgraciadamente aquí no emiten ya y que aquí cuando en la época buena del DVD, cuando se vendía de todo, no vendieron. Por ejemplo, Frasier, a mí Frasier me encanta. Desgraciadamente es una serie que me encantaba, que la echaban en el Plus, la veía siempre, tenía grabada en VHS un montón de capítulos. Creo que sacaron 3 temporadas y me dijo el tío de Paramount que dejaron de traerla porque no vendían nada. Y esto te estoy hablando del año 2003-2004, que se vendía hasta un curso de cha-cha-cha con Marujita Díaz. No sé Sí, por qué sí. esa serie no tuvo éxito. ¿Qué pasa? Pues que ya han dicho, no sé si es en Peacock, que está todas las temporadas de Frasier. Entonces, yo es un contenido que sí pagaré alegremente porque no he tenido posibilidad de conseguirlo en digital, o sea, en Claro. físico. Pues eso, Bruno, es lo que va a ocurrir. Que todo ese fondo de armario que tú dices que está ahí en DVD o que está en tal, eso poquito a poco acabará llegando a las plataformas, a todas, porque querrán ofrecer la mayor cantidad posible de contenidos, sí o sí. Y al A ver, es final. que la única salida que tienen. Es que la única, o sea, la única. Hay que buscar nichos. O sea, aquí hay que buscar nichos por Claro. todos lados. Igual que existe Planet Terror o Planet Horror, no sé cómo se llama, para fans del gore, pues llegará un momento en que cuando ya hayan conseguido colocar a todo el mundo lo de la Marvel, a todo el mundo lo de Warner y tal, pues habrá que buscar nichos. ¿Y qué nichos hay? Pues, por ejemplo, la gente que le gustan las series antiguas y que aquí no tenemos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un canal que me gustaba mucho, que había siempre que iba de tres, que es el TV Land, que son reposiciones de series de los años 50, 60 y 70. Y que hay muchas series pues, que yo no pude ver porque no había nacido, porque aquí no se emitió en España. Y yo me tiraba las madrugadas por el jet lag viendo, pues eso, de Quiero Lucy y Happy Days y cosas así que me flipaban. Porque aquí no se podía ver en la vida. Pues a lo mejor todo ese nicho va, a lo mejor aquí en España es igual, pero en Estados Unidos es muy gordo y a lo mejor por el TV Land se va yendo a tomar por culo, o la gente dice, pues en vez de estar esperando en TV Land a ver qué emitan a las 3 de la mañana, Te quiero Lucy, pues que un servicio me ofrezca todo, las 40 temporadas que tuviera eso, Claro, pero enteras, y lo va a pagar. tú imagínate, Bruno, si todo el contenido que tienes en la plataforma que tú elijas, dime el nombre que quieras, si todo ese contenido se comercializará por separado, si se comercializará, vamos a decir, pagando un extra todos los meses porque lo quieres ver. Es decir, es que no llegaríamos, sería imposible. Es que ahora, si tú sumas lo que cuestan todas las suscripciones, las más baratas de todas las plataformas, estamos hablando a lo mejor de un precio mensual de 60 euros. Vamos a meter HBO, vamos a meter Netflix, Disney Plus, Prime Video, bueno, como es la esta anual, vamos a meter Filmin. Es decir, si tú empiezas a ver todo eso, son 60 euros al mes, 60, 70 euros al mes. Estoy así echando las cuentas muy rápido. 60 euros al mes por tener todo eso, evidentemente son 60 euros al mes. Pero tú sabes la cantidad Sí, de cosas que tienes ahí para ver. pero sí, José Luis, Que que no sí, lo ya lo podías sé, pagar de otra manera. pero que a mí me costaron 24 pavos las pelis de Bond cuando salieron al principio y me las compré todas. Sí. 24 euros. 24 euros, tío. Cuando queda lo que costaban los DVDs cuando empezaron a salir en España. Y ahora pagas una décima parte de, bueno, una milésima parte de eso y las tienes todas. Pero a lo que me estoy refiriendo es que está muy bien. Pero que todos seamos conscientes de que no estamos comprando las películas. Pero si yo creo que Que soy, yo creo que eso, pero yo. estás atado a unas decisiones que no son tuyas. Y que en cualquier momento, por ejemplo, un ejemplo, Los Simpson. No puedes ver todos los capítulos de Los Simpson en Disney Plus. ¿Por qué? Porque el de Michael Jackson se lo cargaron. Yo lo tengo en DVD. Sí, Yo pero puedo verlo siempre que quiera. La gente que tiene Disney Plus, ¿no? Pues se lo cargaron.
Y esto, te pongo otro ejemplo. Las series de televisión, por ejemplo, ¿por qué no emiten Búscate la Vida? Porque Búscate la Vida tenía unos problemas terribles con los derechos de las canciones, se costó años y años de negociaciones y solo la sacaron en Estados Unidos. Y aquí no la han sacado. No vamos a ver Búscate la Vida, no la vamos a ver. Pues Pero Bruno, los cazos. para esos casos, ¿sabes lo que está? Para esos casos está el viejo método de buscarlo. O para esos casos está que yo te diga, Bruno, déjame la serie, tío, que la tienes en DVD y me la ripeo entera y me la pongo ahí. Y lo digo abiertamente. Porque mira, yo lo he dicho siempre, yo he estado en contra de la piratería y yo siempre que he podido he pagado. Yo siempre que he buscado un contenido, siempre que busco un contenido, cuando no haya ni siquiera plataformas de vídeo, he buscado ese contenido de forma legal y de forma digital, donde se podía conseguir si es que estaba. Si no estaba de ninguna de las maneras y lo quería ver, se acabó ya la historia del ir por las buenas, porque no existe una manera de ver las cosas legales. Es decir, no podías conseguirla. Ni siquiera en DVD. Si es que yo me acuerdo de querer conseguir una serie de televisión, me parece que fue. ¿Cuál fue? No sé si fue Galáctica, una de estas, pero Galáctica, la clásica. Yo me acuerdo, tío, que estuve un tiempo buscando estas Espacio 1999, estas cosas antiguas, me apetecía volver a verlas. Joder, no había forma de conseguirla. En digital, evidentemente, bueno, ni ahora. No sé si Espacio 1999 la echarán en algún sitio. Pero nunca jamás pude conseguirla de manera legal. Entonces, es que al final solo te quedaba la opción esa. Entonces, si tú eres un tío muy de nicho que quiere ver ese capítulo de Michael Jackson, yo te digo que la encuentras la manera de verlo seguro. La vas a encontrar fijo. Porque va a estar en algún sitio, o si no me la dejas, como se hacía toda la vida, te dejo esto para que lo veas. Y yo en mi casa, pues me la veo y te la devuelvo, o me la veo, o la ripeo, o lo que sea. Pero que te quiero decir que eso siempre lo vas a tener. Vas a tener el recurso si no está de manera oficial. Yo soy de pagar oficial. O sea, yo creo que hay que pagar porque la gente tiene que recibir dinero por el trabajo que hace. Aparte de que si no pagan, a ver, que si no pagan, otra vez más. O Sí, sea, esto es así. claro. Aquí, Entonces. la situación que tenemos ahora mismo en el DVD en España es de chiste. De chiste, digo, DVD de Blu-ray. Sí. Ahí, mi hermano, por ejemplo, mi hermano que es mayor que yo, cuando me escribe, oye, tío, ¿existe esta película en Blu-ray? Porque no está editada en España. Porque en Sí. España esto ha ido muy mal. Con el tema de primero la piratería y luego con estos servicios de streaming, la gente ya no compra películas, entonces hay un montón de se cerraron, Warner no existe, se la licenció, no sé si, ¿quién lo lleva ahora? ¿Fox? No lo sé. Todas las grandes se fueron desapareciendo y fueron derivando sus lanzamientos a otras grandes que sí quedaban en España y ya quedan muy pocas. O sea, ha habido cosas pues, como Selectavisión distribuyendo la Fox. Y Sony perdió durante muchos años, dejó de editar en España. No sé quién se encargaba, si Fox también, de sacarlo aquí. Y claro, ¿qué ha pasado? Pues que hay muchas películas que aquí no se han editado. Y si las tienes que comprar fuera, desgraciadamente hay un problema muy gordo, que es que no sabemos qué pasa en Europa, que son unos hijos de puta, pero el español no existe para ellos. Te ponen subtítulos en, ya no te digo el audio, subtítulos en inglés, en francés, en italiano, en alemán, pero el español no te lo ponen. O te lo ponen en sudamericano. Sí. Y lo bueno de Warner es que es el mismo máster, con lo cual tú te compras la película en Estados Unidos, no tiene zona, y está en castellano de aquí casi siempre. De hecho, te pones una película de Warner y te sale el mensaje del FBI. O sea, para que te hagas una idea de que es la misma plancha, pero que no existe. Entonces, claro, yo te entiendo, y de verdad, yo también soy de. También te digo que hay un melón, que si quieres lo vemos en otro programa, que me parece es el más escandaloso de todos. Que es la cantidad de putas películas pirata que venden en todos lados. Sea, tú te vas al Corte Inglés. Bueno, te ibas, porque ya la sección que queda en el Corte Inglés es de chiste. O al MediaMarkt igual, ya queda. Pero yo hace años, ya 4 o 5 años, todavía tenía dinero. Había una oferta de estas del Corte Inglés de que si compras 4 películas te quitan un 40%. Me volví sin nada. ¿Por qué? Porque todas las putas películas que me iba a llevar, todas eran piratas. Pirata. Piratas. Piratas, y esto es muy fácil de comprobar, primero porque tiene unas carátulas muy peculiares. Segundo, porque miras en la parte trasera y no ves ni un puto logo oficial. Ves el logo de Full HD este dorado y a tomar por culo. Y son, en algunos casos tienes suerte y son Blu-rays prensados. ¿Qué significa prensado? Que te va a funcionar en la PS4, en todos lados. Si no, es un VDR, un Blu-ray grabado, que también las venden así. Y te vas a tu casa y no funciona. O te funciona la PS3, pero no te funciona la PS4. Y las están vendiendo en el Corte Inglés, en Amazon, en Carrefour,
las están vendiendo en todos lados y no hay nadie que diga qué coño está pasando, por qué no hay nadie, porque ya no existen, porque aquí ya les suda la polla, porque esto es territorio ya apache. O sea, ya Warner, ya Fox, ya todos están menos Disney, todos los demás les importa tres pepinos porque somos ahora mismo Afganistán para ellos. Bueno, es en el sentido de ¿qué negocio puede haber en España de venta de Blu-ray, tío? Si es que se venden cuatro. El otro día me dice mi hermano, para Navidad, me dice mi hermano, si le puedo conseguir el Blu-ray de Centauro del Desierto. Ojo, no te estoy hablando de una película checoslovaca, Centauro del Desierto. Bueno, pues no se ha editado aquí, en Blu-ray. Yo la tengo en DVD de hace millones de años, no se ha editado. ¿Qué es lo que? Alternativas. Comprársela fuera, o sea, comprarla en Amazon España, pero la edición de fuera, que no viene castellano, ni en su título siquiera. O si no, hay que comprar el puto Blu-ray pirata. Y si yo tenía que comprar, con todo lo de mi corazón, estuve investigando movies y tal, cuando dijeron, vi que la gente decía que eran prensados, dije, bueno, pues que sea lo que Dios quiera. Y se la vamos, es su regalo de Reyes de parte de mi hermana, pero es pirata, es pirata. Y mi hermano quería comprarlo legal y no ha podido, no ha podido, macho. Pues eso es lo que te digo, que yo siempre, ya te digo que, como decía antes en el chat, pues yo... Ha habido películas que he querido comprar, no las he tenido, no ha sido posible comprar legalmente, pues tío, no me queda más remedio que buscarlas por internet, un ripeado de alguna versión que en su momento salió, no sé si en DVD o en Blu-ray o como saliera en su momento, pero es así. La distribución digital es lo que tiene, que no acaba nunca. Otra cosa, Bruno, que eso sí que te doy la razón, efectivamente, claro que estamos comprando, entre comillas, por un uso. Las plataformas como Apple o Go, como tú dices, pues te dejan descargar, vamos a decir, físicamente, entre comillas, lo de físicamente en el disco duro de la película. Yo en el iPad pues llevo 5 o 6 películas que las puedo coger y mañana en el Mac también me las puedo bajar. Lo que pasa que es que tengo tantas películas en Apple, tío, que necesito un disco duro externo, yo que sé de cuántos teras, tío, para bajarme extras y bajarme todo. Porque además hubo un momento que en Apple incluso adjuntaban, ¿cómo se llaman los libritos estos? Los propios libritos que traen las películas con el, pues traían fotografías o una descripción del director o algo, pues eso también te lo bajabas en PDF, o sea, que era un formato que, bueno, hasta cierto punto, si mañana Apple se va a tomar por saco, tengo un disco duro con las películas ahí, ¿sabes? Pero bueno, Apple es complicado que se caiga, o Google. Pues bueno, aunque torres más altas han caído. Pero el caso es que lo que tú dices, claro que es un alquiler, estamos pagando por uso, pero es que al final, Bruno, es lo que te digo. Es como el Game Pass, y no quiero, o el PlayStation Now. Es que te están dando 800.000 juegos por una cuota mensual, que no pagas con eso, que ahí los únicos que van a perder son los estudios, porque como eso se generalice, adiós a los AAA. Vamos a tener, en vez de 10, 12 o 20 al año, vamos a tener uno o dos. Porque ¿qué dinero van a invertir para hacer un triple A si va a acabar en una suscripción y le va a llegar cuánto? ¿Cuánto le va a llegar de cada suscripción como Spotify? Si es que ese es el problema son los creadores. Vamos a una economía de tal magnitud que ya no basta con que sean los Rolling Stones, macho. Es que ya no se trata de eso, ¿sabes? Pero bueno, así que... Sí, yo creo que... No sé, yo lo que creo es que cada vez vamos más... Como no sé, cada vez nos pagan menos, es que es un círculo vicioso. Cada vez ingresamos menos dinero, podemos gastar menos, compramos cosas más baratas, que a la gente que las produce cobra menos, y entonces es como una rueda gigante, ¿sabes? Entonces llevamos ropa cada vez más barata porque la se explota de la gente que la hace, pero tú no te puedes permitir pagarlo algo más caro porque cobras tú también muy poco. Y esto es lo mismo. Yo no vas a poder permitir, yo ya no me puedo permitir un Blu-ray de hace años. No puedo. No puedo. O me espero a las ofertas locas del Black Friday o no puedo. Entonces, pues tiro con el alquiler, pero a mí, sinceramente, preferiría tener la física, pues sí, pero no me queda otra porque cobro poco y no tengo ingresos como para gastar como gastaba antes. Con lo cual, pues, la gente que me vendía esas películas, porque esto es así, yo todas las veces, yo me iba todos los viernes a Corte Inglés y me iba a 3 o 4 o 5 o 6 películas a veces. Yo dejé de ir cuando me hice autónomo, yo no podía permitírmelo. Eso es un ingreso que tiene menos el Corte Inglés, pongamos un ejemplo. Con lo cual el Corte Inglés tiene menos ingresos, despide gente. Esa gente que han despedido tiene menos dinero para gastar y a lo mejor ya no compra revistas de videojuegos. Uh-huh. Esto es el capitalismo, es así. Entonces, si tú empiezas a bajar el pistón a poco, pues se acaba afectando a todos, a todas las ramas que hay. Bueno, a ver, hay casos y casos. Te quiero decir que sí, efectivamente es así. Pero yo creo que ya también... Ya no hay un criterio solamente económico, que también lo hay, creo, sino que
que hay un criterio también de comodidad. Estamos hablando al final de que todos llevamos en el bolsillo un teléfono móvil, con pantallas, vamos a decir, más o menos grandes todos, y oye, se han convertido en una ventana más para ver cualquier contenido. Y la gente, me incluyo, pues ya nos estamos acostumbrando a ver una serie por trozos, 15 minutos aquí que tengo un hueco, 10 aquí que estoy esperando a la consulta. O sea, y entonces, ¿crees que ya es una cuestión de comodidad? Es decir, pues a mí por mucho que una serie, imagínate que mañana Netflix sacara series en Blu-ray o en DVD, pues no las compraría, pero no las compraría porque las tengo en Netflix y porque me es más cómodo tenerlo en el móvil. En el móvil o en el tablet o en el Fire Stick TV en la tele o el Apple TV en la tele o el Chromecast en la tele, o sea, es decir, o en el ordenador. Es decir, ya es una cuestión de comodidad. Ya no es que, ya no es solo que el negocio se mueva hacia lo digital, es que es la comodidad, tío. Es que es la comodidad. Es igual, mira, yo hace años, por ejemplo, yo me acuerdo que en el año 2000 me suscribía al Mundo en PDF. Me suscribía al Mundo en PDF. Ya no me suscribía en papel. Estaba Un suscrito visionario. al Mundo en PDF, desde el año 2000. Que todas las mañanas me bajaba un PDF que, para que no lo distribuyera, me ponían mi firmita, o sea, no, mi dirección de correo electrónico. En cada página del periódico aparecía mi dirección de correo electrónico de suscriptor, por aquello de que si tenía la tentación de llevarlo a algún sitio, sabían quién es el que lo había filtrado, básicamente. Esa era la medida de seguridad que tenía. Y yo me acuerdo Es que, como el fútbol, es como el fútbol de Movistar, con el número de abonado. pues más o menos, pues efectivamente, te pone el número de abono en la pantalla para que sepan quién es el que está viendo eso. Entonces yo me acuerdo que la veía y me decían: joder, José, pero no prefieres leer el no prefieres leer el Mundo en el papel. Pues digo, mira, para empezar, la suscripción del Mundo en PDF la puedo pagar en PDF, porque me costaba al mes, pues lo que cuesta una suscripción mensual de Netflix o algo así, costaba nada, era barato. En papel no podría, porque una suscripción de papel, acuérdate lo que era, al mes. Era muchísimo, infinitamente más caro, y lo hacía en PDF. Y luego a Y que te mí, robaban el además. y que luego el periódico llegaba como llegaba, o tal. Y No, y luego, que te robaban los vecinos. sí, por eso. Entonces, y luego además, súmale que a mí me da igual el formato y la plataforma. Yo lo que quiero es leer lo que me están contando. Yo la noticia la leo en una pantalla o la leo en un papel, pues me da igual. La compro en la pantalla porque me sale más barato. Pero si me salía más barato el papel, me compraría el papel. Pues igual pasa con los libros o con las películas. Es decir, es una cuestión de comodidad. Es una cuestión de Más allá, ¿eh? inmediatez, ¿sabes? Y yo he pagado todo lo que he podido, o sea, no todo lo que he podido, no, no de más, sino he pagado todo lo que me han pedido por un servicio que yo quería tener, una suscripción o lo que fuera. Ahora, cuando llega el momento de la comodidad, yo particularmente, ¿sabes? Pues oye, pues busco la comodidad. Y yo, sinceramente, prefiero llevar un Kindle con 400 libros que llevar una mochila con tres libros con un tocho de 800 páginas cada uno. Pero es una cuestión de A cada ver. uno. Y a mí me parece tan A ver. válido leerlo en una pantalla o leerlo en un papel. El que quiera leer un papel y tocar la hoja, me parece perfecto. Pero yo hace ya años que no me compro un libro en papel porque me parece que es, pues eso, como los videojuegos. Pero bueno, o las A ver, películas. yo te digo, yo el tema de los libros, ya si quieres sabemos, porque se nos va a ir la hora, pero yo el tema, yo tengo un Kindle de la primera generación, lo compré todo feliz, porque me venía muy bien para libros que no están editados en papel, y son dos libros de fuera. Me vino genial. Yo Game Over me lo compré porque está catalogado desde el año, yo qué sé, 98, está descatalogado y lo tenéis en Kindle en Amazon España por 5 pavos o 3 pavos. Es, para eso está genial. Pero yo lo voy a mancoñarlo, no me compré el paper ni lo tengo en color. Pero también te digo que a mí me gusta tener los libros en físico, así lo paso de putas en la mudanza, porque prefiero los libros a, pues eso, en un formato tangible y porque el Kindle a lo mejor ahora está mucho mejor, pero en aquella época era un coñazo. A mí me da muchísimos problemas con el formato de lectura y luego buscar cuando es a nivel de referencia. Yo cuando tengo que coger para algo de retro y coger los libros de desarrolladores japoneses, me es mucho más fácil coger los tomos 2 y 3, que los tengo los libros a mano, que el tomo 1, que lo tengo en Kindle, que tengo que estar con la búsqueda y pegándome de hostia para encontrar el puto referente que necesito. Pero Pero bueno, la eso es otra comodidad de cada cosa. uno. El papel, La comodidad de evidentemente, cada uno. claro, el papel es imbatible para, pues lo que tú dices, para una cosa de consulta. Es decir, pues voy de la página 100 a la página 25, tengo un post-it puesto y paso, eso está claro. Pero yo he tenido discusiones con gente que, mira, yo, a diferencia de esas otras personas con las que te digo que he discutido, no daré nombres y tú las conoces, pero
Yo me acuerdo que yo no soy un anti. Es decir, el señor que quiera leer con un libro de papel me parece perfecto y me parece cojonudo que se compre el libro en papel y que lo disfrute porque le gusta tocar la página. Si es que yo no tengo nada en contra de eso, me parece perfecto. Ahora, tío, respétame porque yo no quiero comprarlo en papel. Yo lo quiero en digital. ¿Por qué? Porque es más cómodo. Porque lo puedo leer. Porque yo. Para mí lo importante es lo que me está contando el libro. A mí no el soporte del libro. ¿Por qué? Porque me dejo el libro en casa, cojo el móvil. Cojo la aplicación de Kindle, la abro y me pongo a leer. Como ningún sitio pone lo que es un canon de lectura de un libro, es decir, para ser un buen lector de libros tienes que leerlo en un este de papel, sentado con una taza de café, una lamparita y un sillón de orejas, como no hay ningún canon que ponga que eso es así, pues yo lo leo donde puedo. Entonces, si estoy en la consulta 20 minutos, me dejo el libro en casa, el libro electrónico y tengo el móvil, me cargo el Kindle y sigo leyendo el capítulo por el que iba. ¿Sabes? Son cosas y maneras de entenderlas, ¿sabes? Pero bueno. ¿Sabes una cosa, José? Que es que estaba contando eso y me estaba acordando. ¿Sabes lo de que la industria del porno siempre ha sido el adalid de los cambios tecnológicos? Esto es así. La vanguardia, ¿ves? La vanguardia. Siempre que el porno ha apostado por un formato, ha triunfado. El porno apostó por el VHS y triunfó. El porno ayudó muchísimo a la venta de DVD, esto es así. El porno fue la pionera en los dispositivos multiángulo del DVD, esto es así. Y tal. Bueno, pues una de las cosas que nunca leerás, y no es que sea un tema que me atraiga mucho, pero me hizo mucha gracia cuando lo descubrí. Uno de los temas por los que el Kindle triunfó, y llegó Kindle, como te digo, cualquier otro modelo de lectura digital, de tal, es porque, y esto te lo juro que es totalmente cierto, hay un segmento de público que le da vergüenza ir en el metro con ciertos libros. Sea, el fenómeno 50 Sombras de Grey, cuando llegó a España, estaba muy, ya se convirtió en un fenómeno cultural. La gente podía leerlo en el metro y no pasaba nada. Pero 50 Sombras de Grey empezó como un fanfiction de Crepúsculo, ¿vale? Editado, autoeditado para Kindle, para PDF, para lectura. ¿Por qué? Porque las lectoras y los lectores de ese tipo de novelas les da vergüenza ir en el autobús, en el metro, con una portada, pues eso, que ponga seducida por el pirata, ¿no? Digamos, pues ya no por el tema de que está leyendo novelas picantes, sino porque le da vergüenza, mira, ahí leyendo una novela guarra. Y tal. Esto es así, la gente es así de ridícula, pero esto es así. Entonces, eso sirvió muchísimo para potenciar eso. Y eso a su vez, y esto te lo juro que es totalmente cierto, y lo podéis buscar en Google, sirvió para que un nicho de literatura demencial triunfara. Porque hay cosas muy chungas y muy lamentables, pero existen. Y hay gente que lo paga. Hay novelas cortos, cuentos de erotismo con dinosaurio, José Luis. Búscalo, búscalo. Yo no sé, me acuerdo, era en, ¿cómo se llama? Una web que yo entraba mucho de coña, que es una web de, pues como tipo de Onion, pero descojonándote. Hicieron un artículo sobre los libros más demenciales que están en Kindle. Porque Amazon, Apple, o sea, no es como Disney, no es un streaming, es, digamos, un canal muy, muy específico, no se meten los niños. Los niños no van a coger un Kindle y van a buscar esas cosas. Pero bueno, si viera las cosas que hay, José, o sea, el autor, porque lleva seudónimo o autora, de una serie de novelas eróticas con dinosaurios, se hizo de oro. Pues Con fíjate. novelas tipo Presa de Velociraptor. Esto existe de verdad. O Enamorado del T-Rex. O sea, todas estas imágenes que ves de tíos montándoselo con un T-Rex femenino, un tío, con un T-Rex de 12 metros, eso existe. Eso está en Kindle. Y Sí, eso claro. responde a una necesidad del mercado. Sí, sí, Con sí. lo cual. Con lo Joder. cual, esto es demencial, pero esto existe. Sí. No, Y no, ya triunfó por eso. Y ya te digo, lo de la literatura romántica sadomaso es solo la puntita del iceberg. Y ahí, pues en ese sentido, ha funcionado el formato digital mucho mejor que el papel. O sea, todas estas, claro. o sea, los dibujos, o sea, hay una película, no es que me vaya a ese tema, pero siempre me ha parecido muy curioso, sobre el dibujante este de Tom de Finlandia, que era el tío este que dibujaba. Pues para la comunidad gay, tío, de estos uniformados, sé que creó
el cliché del tío de cuero con la gorra de nazi y tal. Pues pues la pusieron en Movistar. La biografía del pavo te cuenta los problemas que tuvo para poder editar esos libros, porque nadie quería, ninguna imprenta quería editar eso. Veía aquello, veía pues señores montándose detrás de un arbusto, decían, yo no voy a imprimirte esto, me cierran la imprenta. Eso hoy en día no pasaría. Lo sacaría en Kindle y sería multimillonario. Bueno, pues es una alternativa. Si es que al final estamos en lo de siempre, lo que más. A ver, las cosas cuando se hacen y dan dinero, esto es como todo. Es decir, las cosas se hacen y se repiten porque dan dinero o porque te permiten seguir viviendo de ello. Si ese señor le ha funcionado mejor el digital y el papel no lo vende por lo que tú dices, pues oye, me parece perfecto. Si es que si mi problema empieza cuando te encuentras con un anti algo. Es decir, no, yo no toco un Kindle porque eso no es leer. Bueno, no es leer para ti, pero es la misma novela que estás leyendo tú en otro formato. No, yo es que no toco Netflix porque en un móvil porque eso no es ver una película. Bueno, pues yo veo la película porque la estoy viendo y la estoy disfrutando. Es más, seguramente a la distancia que lo vea del móvil puede que tenga el mismo efecto de una tele de 50 o 60 pulgadas, dependiendo del móvil que tengas o el tablet. Y así con todo. O sea, es decir. Y ya te digo que estamos hablando de Kindle. Hablaba antes alguien que decía, no acabéis con el Kindle. No, no, yo no acabo con Kindle. Yo el único problema que tengo con el Kindle es que es de Amazon. Y Amazon se está convirtiendo en un monopolio gigante, que como cualquier monopolio, pues es un problema para todo el mundo. Porque al final todos los competidores se van a freír espárragos y al final tienes que pasar por el aro del monopolista. Entonces, eso es lo único que a mí me preocupa del Kindle, pero el Kindle como plataforma funciona de maravilla. Y si ya encima eres un lector empedernido, en verano, por ejemplo, yo en verano que tengo más tiempo libre, tío, pues mira, me he tenido algún año, ya no, el Kindle Unlimited, porque tienes un montón de libros ahí para leer los que quieras, otra tarifa plana, pero tienes millones de libros, o sea, es que eso no lo vas a leer en la vida. Pero en los últimos años, por ejemplo, ya que nos ponemos a hablar de libros, tengo la suscripción de Nubico. Nubico, para el que le guste publicaciones en español, digamos, sobre todo, a autores españoles y algunos internacionales que trae, porque es la plataforma de Planeta y demás. Tenéis ahí todo lo que queráis para leer, pero para leer. Y efectivamente estamos con el mismo formato, es decir, me cojo ahora el premio Planeta, no está todavía, pero lo meterán. Y te lo puedes leer y efectivamente, pues si dejas de pagar Nubico no lo vuelves a tener. Pero bueno, pero es que te están dando a cambio revistas, libros, te están dando de todo, tío. Mira, una cosa, está diciendo la gente ahí que si yo estoy en la bañera con los He-Man y tal. Yo he sacado ese tema porque me pareció muy curioso. No es que vaya buscando literatura erótica con dinosaurios, pero os voy a poner un ejemplo más sencillo y más para todos los públicos. A mí me importa una mierda lo que diga la gente por el metro, pero a mí me han mirado raro en el metro, a mi edad, por ir con estos tomos de Mortadelo que vendían con El Mundo, que tengo toda la colección, que son los magos del humor, pero en formato mini, que era un formato cojonudo, cuando todavía tenía buena visión, de camino a Z, me leía el sulfato atómico, me venía de puta madre. Esa es Y buena. te miraba la gente, y te mira la gente y hace ja, 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 y se ríe. Porque esto es así, la gente es gilipollas, esto es así. La gente te ve en el metro y si no estás leyendo, y esto te lo extiendo a cualquier otra cosa. Cualquier cosa de literatura que ellos consideren barata o de niños. Pues te digo una cosa, si sacaran, aquí trajeran los tebeos de Karl Barks, que es el que dibujó la edad dorada de los tebeos de Disney, de Don Mickey y todo esto, Sí. pues que son los tebeos cojonudos. Aquí solo llegaron a traer un tomo. También es verdad que era caro y que no es como en Italia, que ahí es una institución, o en Estados Unidos, que Fantagraphics tiene unas ediciones que te mueres, pero que por temas de derechos con Disney no permiten, no puedes comprarlo desde España. Pero si te mola todo ese rollo, tienes 48 años como tengo yo, y vas en el metro leyendo un tebeo del tío Gilito, te miras raro. Esto es así. Pero si tú lo vas leyendo en tu Kindle, en PDF, no sabes si estás leyendo la aventura del tío Gilito o estás leyendo a Kant. Porque esto es así, esto es todo postureo. Entonces, Sí, si te va, pero pues es bueno, así. pues no te tendría que preocupar porque te apetece leer eso y se acabó. Ya está, Pero si mira, yo, yo me joder, acuerdo. No sé. Yo pero si a mí sacaba. me da igual que yo me he ido al Corte Inglés a comprar Playmobil y me decían si los envolvía. Digo, no, no, si son para mí. Me importa una mierda lo que diga la gente. Pero yo entiendo que hay mucha gente que pues le avergüenza o porque no quiere que. Oye, a lo mejor hay gente que le gusta a un señor de 55 años que es encofrador, le gusta Bárbara Carlan.
Tío, ¿por qué no le va a gustar? Le gusta a lo mejor apasionado con el jardinero, pero a lo mejor a Don Benegumbo le sea mayo y Que sí, no que quiere con sí. una novela en la que la portada sea un jardinero ante un macizo de rosas. Pues a lo mejor, pues con el Kindle, pues lo ves, el hombre feliz, y le importa, no tiene que estar aguantando miradas de nadie. En ese sentido, me parece que es una idea cojonuda y que si a lo mejor se hubiera hecho antes, o a lo mejor se hubiera explotado, pues a lo mejor hubiera tenido más éxito en algunas cosas, tío. Hablaban antes de que si lo vemos en el que no iban a, no se va a innovar en el cine si al final las películas se ve, o sea, que sí. Que no se va a innovar en el cine si las películas al final se consumen en el móvil, ni Dolby Atmos, ni cámaras IMAX, ni nada. Pero a ver, bueno, antes de nada decir de esto, mira, he encontrado en Nubico esto, por cierto, no lo sabía que lo tenía, tío, Bruno. ¿Te suena? Sí, señor. También la tengo, así que. Pero eso es legal. Sí, claro, Nubico es legal. Si no te casco. Pero No, no. comprarla en papel, cabrones, que si no nos cerramos. Mira, mira, mira todo lo que viene en Nubico, mira todo lo que viene. Esto es en revista solo. Muy interesante. Y Tienes hasta lecturas, tío. es una suscripción. Fotogramas. Sí, son 7 pavos al mes. Ahí tenéis un ejemplo. José Luis nos ha enseñado otro gamer. Pero en realidad José Luis lo que hace es leer lecturas. Claro, Y claro. como le da vergüenza ir a comprar lecturas, pues se lo lee ahí. Y lo que decía. Si yo no digo que el móvil no acabe con las innovaciones en el cine, no sé si acabarán. Yo sé, por ejemplo, que tengo unos AirPods Pro que acaba de meter Apple, una cosa que se llama sonido espacial, y no sabéis lo que supone ver una película. La probé con Endgame, con Vengadores Endgame, y flipas. Es decir, la sensación de ver esa película, ya no solo la calidad de imagen, sino el sonido con esos cascos, por ejemplo, pues son espectaculares. Yo no digo que las ¿Te has películas las comprado hagan, ¿eh? los cascos de 600 € esos que han sacado? No, me no, pero si eso no salen hasta marzo, tío. No, no, yo los AirPods Ah, Pro, los Pro. Este es el Max. vale. Los de 600 Pensé pavos son que... los Max. Ah. No, no, los Pro. Bueno, pues los efectos de sonido son espectaculares. En casa te puedes montar vamos a decir, un home cinema más o menos solvente para tener un 5.1 en un momento. O sea, herramientas tenemos. Y esto es como todo. Yo no digo que no vayan a innovar, pero si al final el mercado va por un lado y la gente quiere hacer eso de esa manera, es decir, comodidad, verlo en un móvil, en un tablet, o en un ordenador o en donde sea, pues es que el mercado va por ahí. Yo es lo único que digo. Es decir, todo tiene el éxito que tiene hasta que deja de tenerlo. Entonces, yo soy de los que van al cine y quieren ir al cine, y siempre he ido al cine. Incluso en los años, vamos a decir, más complicados de las descargas de estrenos, yo he ido al cine siempre y he comprado palomitas cuando he podido, y si no he podido, pues sin palomitas. Pero yo he ido al cine siempre que he podido y quiero seguir yendo. Y una de las cosas peores de la pandemia, que ha habido muchas, es no poder ir al cine. O sea, era una cosa de joder, quiero ir al cine. Y es más, según abrieron la sala, nos fuimos a ver la de la del Segura del Padre, no hay más que uno o dos, ese, ¿cómo se llama? ¿Sabes? Entonces, pero yo entiendo que hay un momento en que las cosas dejan de ser funcionales, de funcionar, de tener éxito, y se tienen que adaptar. Y ejemplos hay muchos. Es decir, una empresa, cuando se cierra un servicio, se cierra un producto, se cierra algo, no lo cierra porque decida que conceptualmente ya no lo quiere sacar. Es que lo cierra porque no le da dinero. O sea, sí. Entonces, el día que dejen de dar dinero, pues buscarán la manera de que de otra manera. Ya está. Míranos a nosotros, que hemos pasado de estar trabajando en revistas a estar aquí hablando por streaming. Bueno, esto es producto de los tiempos, efectivamente. Aunque no ganamos lo mismo, pero mira, lo hacemos, tío. El otro Bueno. día, alguien muy querido me dijo que era un superviviente. Tú. Te lo dijo. Pero un superviviente porque seguías trabajando haciendo cosas para revistas y demás. No, superviviente porque con las malas cosas que me han pasado y seguía y seguía y seguía. Porque es que Claro. tenemos que seguir. Es que, a ver, eso es A inevitable. ver, esto lo hacemos. Esto, Bruno, lo hacemos más por amor al arte que otra cosa. Porque vamos a decir que entre otras cosas tenemos nuestras ocupaciones habituales de lunes a viernes o de lunes a domingo, según cada uno, y con eso pues nos ganamos la vida, mejor o peor, pero esto es un entretenimiento. Pero efectivamente, oye, pues. Hasta que nos fiche de Twitch. Sí, Twitch no va a fichar, sí. Nos va a fichar para el Twitch Senior. Van a estrenar Twitch Senior y nos van a llamar a nosotros. Nos van a meter en el Fortnite, pero para un nivel de viejos, tío, para que nos maten, tío. La verdad es que sí, macho. La verdad es que sí, va a ser divertido. Pero vamos, Lo que dejamos. ¿eh?
No, no, Nada, no. dime, dime. No es que ya son la 1:30 ya. Sí, yo tengo que Yo ponerme a hacer todavía. comidas ahora, o sea que. Pero bueno, el Twitch sí. Twitch pensionista se dice. Veamos que aquí hay que, es eso, hay que buscarse un nicho donde sea y ya está. Por Yo, a mí eso. me hace mucha gracia. No sé si lo estáis viendo ahora, pero yo cuando me meto en YouTube me salen muchos anuncios de un sitio que se llama Masterclass, que es un sitio de Estados Unidos que dan gente muy gorda, da tutor, va, da cursillos, tío. Pero gente muy gorda. O ¿Sí? sea, dan actores, directores, Ah, Masterclass, coño. claro, sí. Yo tengo. Masterclass. Creo que está John Sí, Williams sí, sí. por Yo, te... ahí. no, yo, tengo Esa. comp... yo tengo comprado un curso de Aaron Sorkin y otro de Hans Zimmer. O sea, tú fíjate, Aaron Sorkin. O Sí, sí, sea, sí. Aaron Sorkin haciendo cursillos tipo CCC por streaming. O Sí. ¿a qué hemos llegado? Porque es que hay que seguir comiendo, macho. Sí, y los tengo además y me los veo de vez en cuando, que es sobre todo con el tema de guiones y esas cosas. Y efectivamente, y lo que pasa es que han abierto, han hecho de todo. Han hecho ahora masterclass de todo Cristo. Yo los que lo hice al principio, cuando empezaron, y estaba Hans Zimmer y Aaron Sorkin. Sí, es verdad, tío. Es verdad. Mola Eso mucho. te digo, que hay que hacer, vamos, si ves a gente como, pues eso, como Aaron Sorkin, como John Williams y tal, haciendo cursos de estos, es que está la cosa muy achuchada, macho. Y hay que tirar para Te adelante, voy a tío. decir una cosa, yo creo que no es tanto está achuchada la cosa, como que las cosas están cambiando a tal velocidad que lo que hacía la gente hasta ahora deja de tener sentido porque ya no hay nadie que lo quiera. Es que eso es a lo que te digo que se tiene que replantear el cine. Es decir, ¿cómo vamos a distribuir nuestros productos? Porque esta vía se nos ha ido a la mierda, con perdón, hay que buscar otras alternativas. Y hay que además echar cuentas para que todo lo que hagamos nos cuadre, saquemos dinero y se gane dinero de otra manera. O sea, es decir. Pues antiguamente, vamos a decir antiguamente en nuestro caso, pues lo normal era trabajar en una redacción, tener tu nómina, tu sueldo, etcétera, etcétera, y ahora pues trabajas de otra manera. Tienes contras, pero también tienes ventajas, tío. Yo tengo la ventaja de que no tengo que aguantar una panda de gilipollas todos los días en la redacción. Y eso que me llevo siempre muy bien con la gente. Pero ya llego a una edad, tío, que está hasta las narices de aguantar, ¿sabes? De aguantar algunos. O sea, ya se pierde la paciencia, ya es bastante más cortante, como diría alguien, bastante más asertivo y bastante más, ¿sabes? Más radical. Es así, Bruno. Entonces, yo ahora estoy feliz, tío, de vivir, como decirte, con libertad absoluta. O sea, tengo mi trabajo, hago mis cosas y tengo, me puedo organizar mi horario para hacer lo que quiera. Me puedo ir a las 11 de la mañana si quiero a esperar cola al game porque sale tal juego o tal consola y lo puedo hacer con total libertad. O puedo estar a las 9 de la noche acabando una cosa porque ha habido una conferencia especial de Apple y tengo que estar pendiente de las novedades de Apple, ¿sabes? O sea, tiene sus pros y sus contras, ¿eh? Y aquí, por ejemplo, no me puedes pegar como en la redacción de Mega Sega, tío. Sí, joder. Qué fuerte, qué Aquí fuerte. J.L. el te pega. antisocial, el mejor piropo que le han dicho. Tal cual, macho. Me lo dijo una José Luis compañera. hacía lo de la chaqueta metálica de la pastilla de jabón y la toalla. Eso me lo hacía él, macho. Sí. Mira, te ha quedado un pie de foto en inglés. ¡Fasca! Aquí ya no puedes, tío. Así que yo he mejorado, yo me gasto menos dinero en pomada, palo, moratones, tío. Mira, si quieres preparar, si quieres busca esos documentos gráficos que dices que tienes míos y tal, que de vez en cuando sacas en el programa, busca dos o tres a ver si encuentras. Yo ya puse, por cierto, en el programa que estuvo Lázaro, puse algunos tuyos también. Ya, que por cierto he visto que alguien ha aislado, estando en este canal, el vídeo de cuando llamé por teléfono. Así, al final, ah, Y bueno, uno verdad, que se sí. llama Cuando llama a tu madre. Hay uno que se llama Cuando llama a tu madre. Espera, te digo cómo se han llamado. O más que varias personas, de hecho, los han llamado. No sé si me va a dejar entrar de aquí. A ver si me deja vídeos. A ver, no, no me va a dejar. Pero vamos, que la gente. Band de Illustrator dice que estoy a favor del free gilipollas. No sé a qué te refieres, tío. O sea, me imagino a David Martínez preparando el jabón dentro de la toalla. A David Martínez dices para zurrarle a Bruno, ¿no? ¿O qué? No, sí, yo me llevo muy bien con el hermano, no jodas, hombre, es ¿Con una quién? decente persona. ¿Con David? Con David, Ah, genial, no, me lo no, pasa. no. Yo pocas veces me he reído más, no con, no, no, no de él, sino con él. No, pocas veces me lo paso mejor en un viaje que con David, porque te descojonas, macho. Es como ir con el tío este, el Bear Grylls este, pero en las peores zonas de Los Ángeles, tío. Bueno, pues nada, si veis en lo de los vídeos, está puesto, hay un par de vídeos
gente que la ha aislado y la ha subido al canal de cuando te llamé por teléfono. Sí, ha hecho un clip Hay de una. Twitch. Hay un clip de Twitch En el momento en que llama a tu madre, se llama uno. Otro se llama la llamada. Está muy bien. Da igual, ya no sé cuántas veces te he tenido que contar los motivos de por qué llamé aquel día, pero vale. Lo único, yo os aviso, yo si. A ver si, pues yo ya os he dicho ya a José Luis y a Marcos, pero no están muy convencidos. Yo tengo posibilidad de entrevistar a uno de los colaboradores más enigmáticos de la historia de la revista, de Superjuegos de Street. Una persona que firmó bastantes artículos, salía su foto bueno, le he vuelto a contactar con él y está dispuesto a hacer una entrevista el próximo martes, pero no le veo muy convencido. No, no, sí, yo perfecto. Para meterlo, dices en el programa. Cuando Sí. quieras, cuando quieras. Yo veo con él y tal, lo único que ya me ha dicho que tengo que ser yo el intérprete porque no, su idioma no es audible para vosotros. Para la Porque es que audiencia, ¿no? no, a ver, es que digamos que cuando eres autónomo y llevas muchos años, es como el parcel este de hablar con serpiente de Harry Potter. Es un Ah, idioma, vale. pero lo hacemos el martes si queréis. El martes que lo haremos, por cierto, lo haremos. Lo haremos Pues seguro. eso. Haremos seguro que ya esta semana sí podemos hacerlo. Ya podemos hacerlo. Así que. Muy bien. Sobre todo, Pues ¿ves? nada. Si vas a sacar los trapos sucios. Están invitando, Bruno, a que saques trapos sucios, tío. Yo no, yo. ¿Cómo puedo, o sea, cómo puedo contar los trapos sucios de la época más feliz de mi vida? O sea, ¿cómo sea la actual para que esa fuera la más feliz de mi vida? O sea, que imaginaos. O sea, llega todo el momento que incluso cuando recuerdo los momentos más jodidos, lo veo con felicidad. De cómo es el tema ahora mismo, o sea que imaginaos. Joder, tú también es que es muy negativo, pero bueno, ya hablaremos. Negativo, ¿no? Mira, me estoy acordando ahora mismo de aquella vez que me tuve que quedar todo un día y toda una noche currando. Acabamos el cierre a 9 de la mañana, nos fuimos Marcos y yo a desayunar al Vips y cuando llegué a mi casa eché todo el desayuno porque está totalmente destrozado. Lo recuerdo con felicidad. Sí, es que lo que tienes que hacer es disfrutar de lo que haces, tío. Tienes que disfrutar de lo que Claro, haces, macho. si yo ya disfruto, pero está todo. Me tiene que tocar los 200 millones que le ha tocado a la señora esta o al señor este francés que le han tocado los euros millones. A ver si me toca una décima parte, tío. Bueno, con un poquito, con un poquito. Yo soy de la idea de que te toque la lotería. Yo no. A ver, que le toque la lotería a uno nunca está mal. Porque evidentemente si te toca la lotería, pues mira, es una alegría, tienes dinerillo ahí y tal. Pero también te digo una cosa. El que tiene la suerte de que le toca la lotería, también puede tener la suerte de que le toque algo un poquito peor. Entonces yo prefiero no estar ni en la lotería del dinero, ni en la lotería de la enfermedad terminal, ¿sabes? Yo es que no quiero estar en ninguna de las dos. No quiero que me toque la lotería de ninguna de las dos. Entonces, casi que mejor me estoy como estoy y a ver si esquivo los obstáculos, ¿sabes? Esto parece la película más general de Leoncio y Tristón. Entonces es No, súper no, 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 positivo. no, no. No, no, es que la misma suerte que tienes que tener para una cosa la tienes para otra. Y entonces prefiero que no me toque ninguna de las buenas suertes, ni de la mala, ni Si la tiene buena, ¿sabes? ¿Eh? razón José Luis, Es pero a mí así. ya me cayó una roca, a mí se me cayó una roca encima hace años y pude amochar ahí, o sea que ahí tengo fotos. Se me cayó una roca bastante gorda y me pasó por toda la columna y todo. Podía haber amochado en ese momento. Fíjate. O sea, fíjate. Pues eres Tenía a lo mejor eres uno. un X-Men, tío. Eres un X-Men y tienes poderes. La espina, tu Sí, espina, tu poder. espina, tu espina, ¿cómo es? Tu columna vertebral es capaz de aguantar toneladas y toneladas de peso, tío. ¿Imaginas que tengo ese superpoder que puedo romper rocas con la cabeza, tío? Pues por eso puedes Me probarlo puedo. un día. Lo probamos un día. Vamos a la ¿Eh? pedriza. Vamos a la pedriza. Lo probamos, ¿o qué? Podría volar, podría tener invisibilidad, podría dispararte la araña, pero no, mi poder es que si me tiran en una roca no me muero. O sea, vaya poder de mierda, tío. Pues sí, Pero bueno. pues es un superpoder como otro cualquiera, así que. Pero bueno, mira, ¿qué quieres que te Venga. diga? Que a seguir Que como sí, estamos. pues sí, que sí, José, que tienes suerte, pero vamos. Que tienes razón y tal. Esperamos o tienes que verte a ti y verte a mí. No hemos hablado del polo de JL. Sí, la verdad es que no me he acordado de que tenía este polo puesto hasta que lo he visto en pantalla y he dicho, no me lo tenía que haber puesto. Pero bueno.
Bueno, pues Bruno, nada, que el me tengo que martes ir. seguimos, ¿no? Sí, señor. El martes, Sin falta. creo que me queda con. Sí, el martes es eso. Y si queréis, pues hacemos la entrevista. Sí, yo si quieres, hablamos de llamarle. Hacemos como hicimos el otro día en Retropaper, que entraste No, fugazmente. no hace falta. Me he dicho que vine a casa. Ah, ¿tu casa? Vale. Se viene aquí, se viene aquí, me ha dicho. Me lo estoy oliendo. Pero sí, si se viene a tu casa y salir los dos en la cámara, pues mira, perfecto. Sí, señor. De hecho, intentaré buscar documentos gráficos para mostrar que realmente ese colaborador hizo bastantes páginas. No, sí, con el nombre ya. Bueno, tío. Además, es de la nobleza, es la única pista que voy a dar. Es un noble. Un noble, ¿no? Pero Un solo va a noble. salir uno, pues no sé. A ver, chicos, esto lo está montando Bruno. Así que es sorpresa de Bruno. El martes lo veremos porque yo no tengo ni idea de lo que está hablando. Imagino que el martes nos sacará de dudas a todos, a vosotros y nosotros también, pero bueno. Bueno, Bruno, Que se tío. vea así. No, no, no soy yo. Yo soy el interlocutor, pero Sí, no soy yo. el traductor. Vale. El traductor, sí, pero no soy yo. Bueno, Bueno, venga, que chicos. tengáis buen fin de semana. Pasadlo bien, Y jugar al muchas Cyberpunk todo lo que podáis y nos vemos el martes. gracias por estar ahí. Sí, tal cual. Chavales, muchas gracias. Hasta luego. Todo.